Bienvenidos, estamos arrancando un nuevo programa de Casi Hombres, programa número 11, Girls and Boys. ¿Cómo? Girls and Boys. Arrancando un nuevo programa de Casi Hombres, la temperatura 21 grados, ¿puede ser? ¿Vos estamos 21 grados, qué lindo, grados. Está lindo afuera, ¿eh? Está lindo afuera. Cuando temperatura, está, ahí está. 21 grados. Perfecto, qué hermoso, beautiful. Esa voz de Pablito es como, viste, terrible. Sí, él lo hace en vivo esa voz, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio? Claro, o sea, la gente no lo ve acá, pero él, claro. Ahí está Pablito al otro lado, la puesta en el aire como todos los sábados. Estaba dormido hace un rato cuando abrió la puerta, ¿eh? Sí, no sé qué le pasa. Vino más o menos. Estaba ahí medio Walking Dead, ¿viste? Sí, no sé qué pasó. Se fue de gira. ¿Capaz? Girafona. Sí, ¿no? Alguna girita habrá metido por ahí. Pero bueno, estamos con hoy no está Abril, así que mandamos un saludo a Abril. Que no. Saluditos. Y al viejo de cumpleaños. Al cumpleaños también. Exactamente. Tal cual. Así que acá un mate de River. Hoy juega Boca, Sí, partido. Juega la voz. Opa. ¿Por qué empezás? ¿Por qué empezás así? Yo ya te fui a ver. Ayer estuvo lindo. ¿La pasaste lindo? La pasaste bien. Ayer estuvo Rómulo y Remo primero. El estreno de Nacho de Lutis y Mati Morán. Muy lindo show. Muy lindo. Fuimos a hablar con Joel. Tal cual. Y después estuvo Nico. Bueno, ya que él me pidió el chivo a mí, yo le pedí el chivo a él. Después estuvo Nico ahí en la silla. La verdad, no es porque soy mi amigo, sino que de la noche de esa fuiste mejor. Ay, muchas gracias. Es verdad, la verdad que sí. Un show bastante tardío, a la 1:30 sí. Creo que arrancamos más o menos. Tarde, bueno, tarde para... Un poquito más tarde. Para el stand-up, me parece que venía tarde. Sí, aparte ya venía medio cansado. Pero bueno, salió un lindo show, la verdad que salió un lindo show. Perfecto, hoy tenemos efemérides. Hoy es el Día Mundial por la Desertificación y la Sequía. Tal cual. Entonces, ¿viste? Traje algo similar, a ver por ahí. Muy bien. Y en deportes, bueno, con todo. En deportes tenemos con todo, vuelve la fecha. Volvió la fecha de campeonato argentino. Sí. George del otro lado ya está haciendo. Sí, ya está con el rayito, seguro está haciendo un comentario. Ojo con Banfield. Ojo, ustedes se estaban preocupando mucho por nosotros. Ojo con Banfield. Ya está, la vuelta no la vamos por ahora porque hasta que. Más que pasa con River igual. Ya hay que ver qué pasa. Todavía falta. Quedan 9 puntos en juego. Bueno, se está jugando la fecha número 28. Así que quedan 2 fechas más después. Esto falta mucho todavía. Nada está dicho. ¿Vos cómo lo ves desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, River particularmente, River tiene que ganar, o sea, ya no depende de River, no veo qué señas están haciendo, mirá, qué feo. ¿Dónde? Pablito, poné orden, por favor. Pero un esquiafo. Ayer un hincha estaba lloviendo de Nacho y un hincha de... Sí, un hincha de Racing me dijo, no sé quién es, me dijo que mañana como que no lo veían bien. ¡Es un cagón! Sí, claro, más o menos, no tienen defensores, no tiene nadie. Vamos con 5 defensores mañana. Para un esquema bastante defensivo. 5-3-2. ¿Vas a mandar el empate? La realidad es que Coca va a venir a buscar eso, pero yo creo que la desesperación de River... No es desesperación, pero como que River tiene más que perder que Racing. Claro. Y River tiene que ganar o ganar si quiere seguir con alguna aspiración. Por eso, para mí, Racing tiene ventaja en la desventaja de River, justamente, que es perder más. ¿Entendés? Pero bueno, es un partido jugar aparte, con la siempre. Desesperación del rival. La verdad que Racing tiene 48 partidos abajo, ¿no? Si no me equivoco, de River. Sí. Entonces, sí, los tenemos medio de hijo, no, ya está. Medio ya de nieto, ¿viste? De nieto casi, Nacho. Nacho, ¿cómo estás? ¿Bien? Yo muy bien. Te veo con la barba... Hoy está más prolija la barba. Hoy está más prolija, está más cortita porque, viste, para el laburo no te toman con mucha barba, entonces me tengo que... ¿A qué te preguntan, Nacho, si va a sacar la barba en algún momento? Digo, sí, puede ser. Es lo más probable que en un momento salga, pero tiene que ser por una razón muy, muy grosa. Hagamos esto. Yo te propongo lo siguiente. Mañana juegan River Racing. No voy a apostar nada porque yo sé que no me conviene apostar con Racing. Claro, quiero apostar. Bueno, mi teoría se fue al demonio, chicos. O sea, no quiero apostar nada el tipo. Yo quería hacer una apuestita ahí. Otra cosa sí, pero barba no. Una botella de Fernet, acá. No tomás. Cambio Fernet por otra cosa que me guste más. Bueno, si gano yo, es una botella de Fernet para mí. Si gana Nacho, una bebida de elección de Nacho. No sé, un vino, una cerveza o varias cervezas por una cuestión de precios nominales. Una corona nominales. Están igual, ¿no? Una corona de Fernet. No, creo que está menos, bueno, la corona. Ahí, más o menos. Bueno. Una corona. Dos coronas contra un Fernet. Vemos los precios después. Acá está. Tenemos, está, está, si empata, todo, tenemos la apuesta en vivo. Tenemos testigos. Y si empata, Joel nos compra un Fernet a vos y dos cosas de ese exactamente. Estás acá. No sé apostar. No apostaron. Mándatela, no, pero mándatela. Me mandan a mí acá. Pues soy el juez acá. Parezco el. No, yo no, no, no. Claro. El de caso cerrado, la mina. Yo no sé apostar. Pero bueno. No sé apostar. Claro. ¿Nunca apostaste nada en tu vida? No, ¿nunca has no, hecho no. alguna apuesta? Siempre. No, la verdad que no. ¿Partidos de fútbol, River Boca? ¿Nunca apostaste? No. ¿Nunca apostaste en un River Boca? No, nunca, ¿sabes que no?
Dice, ¿no? No, es nada. Es lo más lindo de la semana esa previa, es, creo que es la creo semana... Creo que alguna vez, pero era muy chico, pero y gané, pero creo que... No, la no, semana no, previa al Superclásico no. Creo que es la semana donde más asados se apuestan en la historia del país. No, nunca aposté. Y la semana posterior es la semana en la que más asados se comen. Claro. ¿Quiere comer la papa? A raíz de las apuestas del Superclásico. Y no solamente con hinchas de Boca y River, porque yo las únicas veces que dos veces... Bueno, River, Racing Independiente también, supongo. Las únicas dos veces que yo aposté por fútbol fue en dos Superclásicos. ¿Ah, sí? ¿Superclásicos River Boca o sí. Clásicos? Claro, clásicos. Ah. Y una vez gané y otra vez no pasó nada porque empataron. ¿Y por Racing? ¿Qué fue lo más...? No, ¿Sos de apostar así no, por...? No. ¿Qué fue lo más absurdo que has apostado en tu vida? ¿Lo más absurdo que he apostado en mi vida? Apostado, no sé, si pierdo hago tal cosa. 30 días seguidos de desayunar en la cama. 30 días seguidos de desayunar en la cama. Sí, mi hermana me dijo que me llevaba una materia, yo le dije que no. Bueno, entonces apostamos eso. Está bien, vos decís no. Sí, pero, no, pero igual desayunar 30 días seguidos en la cama es... ¿Perdiste esa apuesta? ¿La ganaste? No, la gané. La ganaste. No llevé ninguna materia y por eso desayuné 30 veces en la cama. O sea, tu hermana te llevaba al desayuno. Obvio. A la cama. Y lo mejor de todo, Pablo, es que... ¿Sabes que es probable que te lo haya escupido, no? No pensé en eso. El desayuno. Claro, todo garciado el desayuno, un asco. Es muy probable. Fue en 2013, pero como es que lo mejor de todo es que ella está en vacaciones, dormía. Pero yo trabajaba en las vacaciones y me levantaba a las 7:30 todos los días. Claro. Y ella tenía que despertarse a propósito, ¿viste? Y era mejor porque... ¡Ah! Qué lindo. ¿Vieron lo de la torre, lo de la puntita? Qué terrible eso, ¿eh? Eso. Diego puntita a la torre. Qué lindo y momento. Bueno, pero... ¿Están a favor de alguien, de ella o de él? Yo no estoy a favor de nadie. No, estoy a favor de nadie. Por decir, o sea... O sea, te sorprende un tipo como la torre, que realmente... No, de la nada, o sea, fue como que... Un tipo como la torre, vos lo ves, aparentaría ser un tipo serio, vos lo ves comentando fútbol. Ah, para mí es uno de los... Algunos dicen que no, ya se está pasando al otro extremo, digamos. Medio majulista, digamos, del deporte. Ah, bueno. Pero, no, para mí es uno de los mejores comentaristas, junto con Ariel Senosiain, de fútbol deportivo. Fútbol deportivo, qué pelotudo. Sí, bueno. Igual, yo creo que a Boca en este momento no lo puede comentar. Cuando diga la Boca está en la punta... Pobre, totalmente. Salieron notas, imágenes de notas. Claro. Una nota que le hicieron a La Torre allá por el año, por la década del 90. En donde él decía, el título de la nota era "Yo soy un media punto ortodoxo". Bueno. Uy, así más eso. Tiene que comentarlo, sé. Ahora, ¿quién tuvo el ingenio para ir a buscar esa nota? Claro. Bueno, no sé si viste. Y alguien siempre ahí está. Tiene un ingenio de la puta madre. Sí, en español, en la radio. Horrible. En un momento, en el... ¿Cómo se llama la que va abajo? El Graf. Zócalo. ¿Eh? El Zócalo, el Graf. Ahí está, el Graf. Steffi Graf. En el Graf decía, justo enfocaron a la torre y decía, Boca pelea la punta. Y medio minuto después lo cambiaron, Boca pelea por la cima del campeonato. Claro, porque o sea, no iba a quedar. Muy malo. Y es que quedó totalmente escrachado. Se hicieron un montón de memes, ¿viste? La conversación esa, el grupo WhatsApp fictivo de Fox Sports Radio. Eso muy fue terrible. Muy genial. Para mí eso es muy bueno. No es que está de un lado, pero es el típico hecho de unos copos para arriba. Porque Yanina La Torre muchas veces criticó, se burló y dijo barbaridades de minas que fueron producto de una infidelidad. Y le tocó a ella de la manera más absurda. O sea, a tu marido se le gusta una puntita, Yanina. Pero me parece que todo esto también se debe a que... ¿Dónde está Yanina La Torre en este momento? Yanina La Torre está participando de certamen Bailando por un Sueño. Ah, mira. Ah, está Bailando por un Sueño. Yanina La Torre está Bailando por un Sueño. A ver, vamos ahí con el... Y bueno, siempre, viste... Cuando se está alrededor de ese ámbito... Y ese ámbito de bailando... Se necesita un poquito de picante. Sí, Marcelo necesita un poquito de soga de donde el tirar. El cabarulo, viste, es necesario, necesitas ahí. Exactamente. Entonces, por algo, por una razón, todo esto salió ahora y no hace... Claro, porque bailando no te lleva a eso. O sea, vos si estás ahí... Exactamente. Está, es ese nivel de exposición. Dispuesto a todo ahí, a que te revisen por todos lados. Exactamente. Es que la verdad que no se queda atrás. ¿Cuántos que son estrellas del momento, del mes, van ahí? Para que siga como perdurando su fama. O sea, yo particularmente no me gusta ningún tipo de ese de espectáculo. No me, no son Tinelli, estrellas nada. Fugaces. Pero como yo lo veo por el baile. Tal cual. No. ¿Ya bailó Sol Pérez? Ya bailó Sol Pérez. No lo vi. Bailó Sol Pérez, le fue muy bien. No lo vi. No le fue ver. Muy bien. No, yo tampoco. Estoy mirando como un boludo que van a decir, este boludo, veo bailando. Voy a buscarlo en YouTube. Cada tanto lo veo, chicos. Lo que pasa es que está al final de Las Estrellas. Yo veo la serie de Las Estrellas. Entonces cuando termina queda bailando después, bueno. Cosas que pasan. Bailó Sol Pérez, va a un gimnasio que está a la vuelta de mi casa en Ballester. No voy a decir dónde, por una cuestión de que... ¿Sabes el horario todo? Que tremendo. Vamos, sí, me anoté. Hace poco... Vuelve a la casa al palo el chabón, ¿viste? En el gimnasio me anoté. ¡Así vuelve! Tremendo. ¿Cómo? ¡Así! Tremendo. Acá lo voy a buscar en YouTube para ver mientras... A mí el otro día me dijeron, Sol Pérez es fea de cara. Ah, ¿tiene cara? Yo pregunté. No me di cuenta. Bueno, cuestiones. No sé qué bailó igual, lo estoy viendo acá en internet... Pero... Disco era el... Disco. El chicos, ya que estamos hombres hoy, Pablito también está ahí, no está Cari tampoco, no la veo. Es tremendo
Bueno, el cabuz que tiene Sol Pérez. Sí. 4D. Este, 4D, 28 de veces. 4D. Justo lo pagué. Es inhumano eso. Vos tenés un chiste así como... Haceme el efecto 3D. Bueno. Está a punto de caramelo por lo que yo percibo. Hermoso. Yo digo, es una mutación de Marvel lo que 20, tiene. 23 años. Es jovencita encima. ¿Cómo? 23 años. ¿Tiene 23 años? 23, 24 años. No tiene más que eso. ¿Está estudiando periodismo? ¿Tiene mi edad? Pablo, se quiere, Pablo, o sea, se quiere morir. De periodismo deportivo. No sabía que tiene 23 años. No, está estudiando derecho. Y si porque estoy torcido, viste, medio incómodo. El humor de Nacho de Lutis en la tarde de casi. Algo así está, porque creo que las que ponen siempre... No, el otro día lo dijo, le faltan 2 años para recibirse de abogada. Yo no tenía entendido así porque, ¿qué pasa? ¿Viste? ¿Acordás que en tiene un culo para el juicio? Bueno, perdón. Sí, obvio. Claro. En Days Sport, cuando estaba Jessica Dorado haciendo el clima, una morochita que, ¿entendés? Estaba haciendo periodismo deportivo. Pero como tenía contacto, está buenísima también, como tenía contactos, le dijeron, bueno, estate ahí, terminás el estudio, vas a conducir Sportia. Terminó, la mandaron a conducir Sportia. Después vino Vina Bonino, ¿te acordás? Una chica de River también, una muy linda piba. Y sí, no, yo veía, te dice, yo me levanto y pongo Days Sport en la mañana. No, vas a poner Instagram. Ahora lo pones porque está Sol Pérez a la mañana diciendo el clima. Esta arranca con Manuel, claro, a la mañana. Claro. Es que sí, sí. Pero yo me acuerdo. Es un stalker oficial de periodistas. Estuvo involucrada en un lío, ¿te acordás con ese periodista deportivo que se levantaba a chicas diciendo, no sabes quién? Furcade. Furcade, ahí está. ¿La Torre? No. Furcade, sí, sí. Estuvo sí. También involucrada Googleame. Ella entre tantas, Googleame, se decía el re soberbio. Y esa mina la echaron porque no sé con qué se metió, que no tenía que meterse. Y listo, chau de Days Sport. Y después se llama Sol Pérez, que es una bomba. O sea, vos prendo Days Sport y la televisión me dice, bajamos un poquito la temperatura porque... Claro. Marca la mañana. Muy linda. Chicos, muy linda chica. Peor de mí. Palometeando muy ya por todos lados. Muy linda chica. Sí, la verdad que sí. Después la buscan la mina, bueno, o sea que es muy linda mina. ¿Quién? La chica esta. La otra que estuvo anterior, mina. Alina Moyne. Alina. ¿Sí? Alina Moyne, sí. muy bella mujer también. Muy bella, no, mujer. Igual, para mí la más linda de todas, no, es que no sé, es Bárbara Vitantonio. La que está en TC Sport. El tipo tiene un álbum de figuritas, pero. ¿Estás quedando como el pero chicos, de periodistas no, femeninas deportivas? No, le voy a confesar algo. Tengo un fetiche con las periodistas deportivas. Apa la papá. No sé por qué. Eso me gusta. Like. Antes que vos vengas acá que al programa, Nacho había dicho que era una periodista deportiva, pero bueno, dijo que encontró lo que. Bueno. Se dejó llevar por las tetas. Bueno, no importa. Bueno, fue así. Gente, vamos con el primer tema de Calamaro, Renes. Vos estabas cuando estaba todo bien. Y no estabas cuando el rollo marginal pinchó. Jamás vos estabas
En la tarde de Casi Hombre, estamos acá en FM Líder. Nuestros teléfonos son el 4753-5433, 4754-0507. Te comunicás, te atiende Pablito ahí, si sos una chica más de 25, dijo recién que accede. Hoy está libre de la noche, así que mañana porque domingo descansas. Pues, ¿tiene WhatsApp la radio, no? Sí, lo tengo. Dale, no, yo lo tengo. Dale. Vamos a hablar con deportes mientras tanto, mientras juego el WhatsApp. Dale, arranquemos con deportes. ¿Qué tuvimos en deportes? Jugó el segundo partido la selección nacional bajo el mandato de Jorge Sampaoli. Un partido que son estos partidos que se dan por cuestiones contractuales de mucho dinero. ¿Cómo? De mucho dinero. El dinero mueve el fútbol. La chicos, lamentablemente es así. La teca. Argentina venció 6-0 a Singapur. Ah. Oh. 6-0 a Singapur, sí, así hizo Singapur. Goles de Federico Facio, Correa, el Papu Gómez, que no hizo el Papu Dance. Eso baila es algo que, como el Papu. Eso es algo que baila, decepcionó a varios. Paredes, ex hombre de Boca Juniors. Qué bien que le pongo. A pesar de Aldo Paredes. Gran gol el de Paredes. A mí me encanta cómo le pega el tipo fuera. Gran gol de Paredes. El Pipa Lario, delantero de River, y Ángel Di María, que fue la figura del partido. Fue un partido muy fácil para la selección. Sampaoli se lo criticó mucho por el planteo que había puesto. Jugó con dos defensores, cinco mediocampistas, o sea. Pero bueno, son partidos de entrenamiento, todos sabemos. Buen partido de Ángel Di María. Exactamente. El jugador más caro de Singapur valía una 32ª parte de lo que vale Di María, por ejemplo. Sí, sí. ¿Y cómo juega? Muy mal. Muy mal, como el resto de los jugadores de Singapur. Mis respetos si nos están escuchando, saludos. Sí, por favor. Siempre hay que mandar. Alguien que hable así. Pero bueno, el Pipa Lario hizo un gol. Muy bien por el Pop. Se le pegó despacito a Lario, la verdad. No me gustó. Le rompió el arco. Lo mató. Y Di María hizo un gol medio cancherito, ya 6-0. Sí. 93 minutos de partido. No era necesario que defina con un taco. Claro, cancherito. Pero Singapur no sirve ni para enojarse. Entonces. Exactamente, no. Pero bueno, hizo un gol Paredes también, muy lindo. Qué feo cómo lo echaron a Paredes de Boca. Porque a Paredes lo echaron de Boca. Pues sí, lo echaron en su momento, ¿no? A Paredes ahora está jugando otra cosa. En Boca jugaba... Sí. En Boca, sí, Jorge, lo echaron. No lo dice echaron nada porque sabe Paredes. A Leandro Paredes lo echaron malamente de Boca. Por eso no dice nada. Paredes jugó con... Paredes, cuando sí, debutó en Boca, jugó con una presión que era ser el primer 10 después de Riquelme. Más o menos. ¿Viste lo dijo Tevez de...? Ahora te cuento un poquito cuando hable de Boca. Te cuento el ¿viste? El numerito de Wikipedia. ¿Viste? Wikipedia te parece un numerito. Sí, cuando... sí. Cité. Cite autor. Gerson. Pero bueno, muchos jugadores. Icardi fue, no jugó porque estaba lesionado. Pero bueno, fue como su presentación adentro del grupo. También se habló mucho de esto en la semana. Icardismo. Muchos memes al respecto. Memes al respecto del casamiento de Messi, Icardi. Y bueno, todo lo que ya sabemos de la historia del goleador del Inter. El cazador Icardi, dicen por acá. Me informan por cucaracha. Pero no dijo el cazador, dijo el cazador. Tu tazador. Pero bueno, y volvió este fin de semana el campeonato argentino. Recordemos que había habido justamente el parate por la selección. Volvió. Y tenemos algunos partidos de esta fecha 28 que ya se han jugado. Por ejemplo, Colón de Santa Fe, que venció 2-1 a San Lorenzo. Huracán le ganó 1-0 a Unión de Santa Fe. Abril debe estar contenta por esto. Sí, porque además se salvó del descenso, ¿no? Exactamente, sí. Banfield, que lo venimos diciendo hace mucho tiempo, Banfield de una excelente campaña, venció 3-1 a Rosario Central y se colocó segundo en la tabla de posiciones del campeonato argentino. Segundo quedó Banfield. Mierda. Y después tenemos Estudiantes de La Plata, hoy 16-15, ahí. Están jugando en este momento 0-0. 0-0, Estudiantes contra poca Belgrano. Gente. Ahora vamos a tirar un par de datitos de Estudiantes, que también tuvo una semana bastante movida. Ah. 17:45 van a jugar al Docivi Boca. Boca con la presión de tener que ganar para poder seguir manteniéndose ganar en la puntita de la torre.
Después, mañana va domingo. Va a llamar la torre. Mañana domingo. Un saludo para la torre también, espero si nos está escuchando. Que mañana, acá adentro va a haber lío, va a haber. Tal cual, lío va a haber. Mañana domingo, 14 horas, juegan Newell's Old Boys contra Lanús. Independiente a las 16:15 va a estar enfrentando a Olimpo. Y el clásico del domingo, 17:15 horas en el Estadio Monumental. Nico contra Nacho, River contra Racing. Van a estar jugando. Fernet contra Corona. ¿Vos el día o sea la noche? Como la policía. Uno es la noche y claro, el otro es el día. Yo soy el día, porque yo sí. Claro. ¿Y cómo quedó la tabla? Escuchá cómo quedó la tabla de posiciones. A ver. Boca, puntero con 56. Banfield con un partido más que ya jugó. 54 puntos a 2 puntos de Boca. River tercero con 52, San Lorenzo con 49, Newell's con 48, Independiente con 48 también, al igual que Colón, Estudiantes uno menos con 47. Pero los primeros tres puestos, 56 para Boca, 54 para Banfield, 52 para River, muy peleado. ¿Cuántas fechas River quedan? Gana mañana, tampoco lo pasa a Banfield, claro, porque 55 quedaría. Si River gana mañana, si exactamente. A sí, Boca sí, no River, pasa, perdón. Exactamente. Por un punto a... Por un punto pasa a Banfield. Pero igual, sí, Banfield pero no tiene nada. Gran campaña a Banfield, se le desarmó el equipo. Tiene buena campaña igual. A Banfield se le fue, que se le fue Silva y se le fue Erviti, que eran dos estandartes de Banfield. Bueno. Sobre todo de Falcioni también. ¿Cuántas fechas quedan, Nico? Quedan, esta es la fecha 28, la que estamos en curso, 29 y 30. Quedan 9 puntos. Por jugarse. Exactamente. Y matemáticamente, bueno, no. Ya matemáticamente todavía, River tiene cualquiera chances de los todavía, tres tiene... cualquiera de los tres tiene chances de salir campeón. No solo voy a decir, me parece más abajo también hay chances todavía. A ver, ya te comento. ¿Colón ya te comento. No tiene chances? No, San Lorenzo, que está cuarto, tiene 49. Está a 7 puntos jugando de 9. No, quedaría 55. Matemáticamente tiene chances. No. Sí, Boca tiene 56, está a 7 puntos. San Lorenzo, está bien, San Lorenzo tiene un partido más. Tenés razón. Bueno, Boca, hablemos un poquito de Boca. Lo que dijiste vos, negro, Tevez rompió el silencio muy fuertemente desde China, criticando fuertemente a Riquelme. Y tengo un par de cositas que dijo Tevez acerca de Riquelme. Dijo, cuando nosotros perdíamos, él salía a matar a los jugadores de Boca y a elogiar al equipo Gallardo cuando River ganaba, cosa que es real. Y dijo también que Riquelme cuando jugaba no tenía amigos periodistas y ahora toma mate con ellos. Muy bien. Y fuertemente dijo que no le hace bien al club. Recordemos que Riquelme y Tevez, desde el 2015 aproximadamente, cuando fueron las últimas elecciones en Boca, ahí se generó la gran brecha, digamos, entre ellos. Porque Tevez está con Angelici, ¿no? Y Riquelme no. Riquelme no está. Siempre estuvo en contra, Riquelme siempre tuvo problemas con Angelici y con su mandato, digamos. Riquelme después salió a decir que él no le va a responder a Tevez. Lo que me gustó fue que Tevez dijo que es muy fácil hablar de Boca desde afuera. Claro, mucho más fácil debe ser desde China, imagino yo. Pero bueno, perfecto. Cuestiones que van pasando. Bueno, me gustó eso. Quiero después tu opinión bien formadita al respecto, pero luego de la de en tu próximo momento. En mi próximo mini bloque. En tu próximo momento casi hombre. Perfecto, hermoso. Vamos con el cuarteto de Nozzi, Pobre Papá. Papito tiene que ir a trabajar, no quiere. Papá no quiere ir, pero tiene que ir igual. Papito, díselo si es lo que papi adora. Papito no nació para las 8 horas. Papá no quiere trabajar, pero lo obligan. Papito prefiere quedarse panza arriba. Papito quiere una vida más relajada. Papá quiere quedarse en casa y no hacer nada. Pobre papá, pobre papá, a él no le gusta trabajar. Pobre papito, pobrecito papá, nunca lo deja descansar. Papito no quiere trabajar tan seguido. Papá preferiría ser un mantenido. Papá piensa que un día manda todo al carajo, pero no en
cara eso porque es mucho trabajo. Pobre papá, pobre papá, a él no le gusta trabajar. Pobre papito, pobrecito papá, nunca lo dejan descansar. Siempre pensé que trabajar no era moderno. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Estamos en la tarde de Casi Hombres. Llega el momento más esperado por todo. ¡Ay, qué lindo! ¡Las efemérides inútiles! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Estamos! Más esperado por todo. Claro, todo Frikilandia. ¡Ay, qué mentirisito! Y las chicas esperan en este momento también. Mirá, sí. ¿Qué sí, esperan? ¡Oh, claro, esa voz es... Ayer fuimos a comer a McConnell, muy rico. ¿Quién nos atendió, aparte? La verdad, ¿no? ¿Qué idea? No, una mina que vomitó. Eso fue terrible. Pero no, yo lo vi en cámara lenta porque justo vi para ahí y la mina miró para arriba y salió tipo las fuentes danzantes. ¡Buh! Así. No, una que fue a comer ahí. Menos mal que tomé la buena decisión de desistir y no acompañarlos al McDonald's. ¿Sabes qué estaba que vos capaz lo conocés? Vicky Rudnick. Vicky Rudnick, gran comediante. No me gran comediante Vicky Rudnick. Sí. Igual quiere decir de la nena. Sí, bueno, el gerente, que no me acuerdo el nombre. Gerson Atolaya. Ese fue el que las atendió. ¿Santa Olaya? No, ese es real, no, el gerente, la satisfacción general del cliente era Gerson Apolaya. Se llamaba. Una faja de más petita. Claro, alguna cosa así, pero. Terrible. Bueno, podemos. Vamos a arrancar con la efeméride de Lutis. De Lutis. Lutis. Necesiten entrar. Bueno, 17 de junio. Sí. Hay un par de cosas, por ejemplo, te puedo decir que hoy es del Día de la Libertad de la América Latina, ¿viste? Se conmemora eso, también se conmemora... ¿De la América Latina? De la América Latina, de América Latina. ¡Ah! Sí, tú también. La América Latina, digo... Ah, mira vos, tiene un día y todo. Disculpen, estoy todavía medio... Sí, está todavía un poco con... mandibuleando, ¿viste? Y también, bueno, se conmemora el aniversario de la muerte de Güemes, uno de los caudillos más importantes de federal. Ah, tenemos la calle Güemes. Güemes y sus gauchos. Pero, ¿qué pasa? 17 de junio es el Día de la Desertificación y las Sequías. Se entiende que la desertificación justamente es, el terreno seco, porque problemas áridos del terreno, que justamente por problemas de lluvia, que son provocados siempre por humanos. Son las causas humanas en realidad. Eso es geografía ahora. Claro, pero por eso se hizo el día, para impulsar a que justamente la gente que contamina, que provoca, que con todos, o sea, somos todos en realidad, pero a que los terrenos que son más desérticos justamente se vuelvan más áridos, se empiece a parar eso. Y el de este año, justamente, lo que tenía importancia es el tema de las migraciones. Aumentaron de 173 migraciones por temas de terrenos desérticos a 244 millones. Ah, bastante. O sea, dato. Un montón. Como 70 millones más de migrantes son en un año por tema desierto. Entonces, se me ocurrió tirar un poquito de los desiertos más conocidos del mundo, a ver si los ubican. Voy a ver el culo para las imágenes. No, porque no quiero que adivines. Ay, que imaginemos. Porque, bueno, por ejemplo, el desierto más seco del mundo lo tenemos relativamente cerca. Es el desierto de Atacama. De Atacama, sí. Muy bien. Después tengo un ranking de los 5 desiertos más grandes del mundo. Voy a decir los primeros 3 y quiero ver si ustedes los adivinan, ¿entienden? A ver. Desierto de Libia es el quinto más grande, tiene una extensión de 1.100.000 kilómetros cuadrados. Está obviamente en Libia. Atoraya. Desierto de Gobi, sí, que en China y Mongolia tiene 1.300.000. Muy buen tema, perdón, ¿eh? Sí. Después, el desierto del Sahara, que es el más conocido del mundo, sí, que está en Argelia, Libia, Egipto, Chad, Malí, Marruecos, Níger, Mauritania, Sahara Occidental y Túnez, que tiene una extensión de 3.500.000 kilómetros y, casualmente, es tierra de una de las fuentes de vida más conocidas, históricas y grandes del mundo, que es la del río Nilo. El río Nilo. Y ahora quiero saber, a ver si adivinan cuáles son el segundo y el primer desierto más grandes del mundo. Campo de Mayo. La cancha de Vélez. Claro.
Ninguno. El segundo desierto. España acá. El segundo desierto más grande del mundo es el desierto del Ártico. Ah. Ustedes dicen, no, pero no hay nieve, no hay arena, hay nieve. Claro, desierto se refiere a tierras que tienen poca o nada de población de vida. Acá San Martín hay bastante desierto, podemos empezar a decir. Sí, obvio. Y son después, el más grande es el desierto de la Antártida, que tiene una extensión de 13.800.000 kilómetros, o sea, es una barbaridad. Pero hablando de ciertos así, sí, que el tema también nos puede ambientar un poquito, ¿viste? Hechos históricos, curiosidades del Antiguo Egipto. A ver. Hablemos. Puedo empezar con Cleopatra, ya que la tenemos acá. Cleopatra la tenemos que es como sí, una de las reinas egipcias más prominentes, más famosas. Aclaremos que no está Cleopatra. Claro, iba a decir eso. No es que está Cleopatra acá. Claro. Sería muy raro que yo me muero porque no tendría que estar. Alta momia, o sea, no. Claro. Es como el chiste que dice, Jaimito, si San Martín estuviera vivo, ¿qué le preguntarías? ¿Cómo hizo para vivir tantos años, profesora? El humor de la mano de Nacho. Cleopatra, casualmente Cleopatra no era egipcia, era romana, nació en Alejandría. Sí. ¿Entienden lo que era? Bueno, justamente parte del Imperio Romano, que fue una de las primeras gobernantes de no ser egipcias, de regir Egipto, pero fue la primer gobernante de habla natural, no egipcia, que gobernó. Porque antes capaz que no eran egipcios, pero tenían esa lengua nativa. Cleopatra tuvo que aprenderlo. Un dato así curioso y sexual de Cleopatra. Sexual. Fue una de las feladoras más importantes de la historia. No. 100.000 hombres fueron satisfacidos por Cleopatra, sexualmente, oralmente. O sea, alguien lo hace ahora, es como que... Tremendo. Bastante, una de las gobernadoras más promiscuas tal cual de la historia mundial. Natacha Hyde puede ser. Natacha Hyde. Ah. Pero eso era puntita, decía ella. Y tenía, era tan amante de las plantas y los animales que tenía un jardín y zoológico privado con más de 100 especies animales y más de 1.200 especies vegetales. Como Tyson. Como Mike Tyson, tal cual. Mike. Después sí te vamos a ir como para que vean por qué, qué pasa. Los egipcios tenían una cultura que ellos creían que la vida, la verdadera vida era después de la muerte. Entonces ellos estaban acá en el mundo para purificarse. ¿Se entiende? O sea, ellos lo que tenían que hacer acá era hacer buena vida. Por eso tenían una organización relativamente ordenada, buena, ¿entendés? Respetuosa. ¡Uy, palo de estudiantes! Bueno, y hay gol. ¡Gol de estudiantes de La Plata! ¿Qué pasó? Por ejemplo, las mujeres de estudiantes, las mujeres de Egipto, las mujeres de Egipto, en el Antiguo Egipto obviamente, tenían un montón de libertades. ¿Entendés? Es sabido que, bueno, en la antigua Grecia, las mujeres eran dueñas de sus maridos. Eran propiedad, digamos. Acá sí tenían derechos, libertades, muchas obligaciones. No solían trabajar fuera de la casa. Pero si trabajaban en algún oficio, eran igual de pagas que los tipos, que los hombres. Muy bueno. Las mujeres egipcias se podían casar, divorciar y volver a casarse las veces que quisieran y se firmaban pactos prenupciales también. ¡Qué bien! Mirá qué bien, ¿eh? Las chicas. Después, las pirámides. Que hay unas cosas, viste, bastante sobrenaturales de las pirámides. Pero el verdadero, digamos, ciencia dice que no fueron construidas por esclavos. Por esos esclavos eran siempre usados como para tareas domésticas. ¿Por extraterrestres? ¿Extraterrestres? No, por trabajadores asalariados. Ah, gente paga, mira qué bien. Claro, ah, se descubrió... Eso se lo ha dicho Cristina. No. Se descubrió justamente al lado de las pirámides muchos cadáveres de gente que tenía como un aspecto más fornido, digamos, más fuerte. Y la de los esclavos eran conocidos por tener... eran débiles. Flacuchos, porque no comían nada, básicamente. Y estaría bueno un día hacer tipo los... Claro. Los políticos, tipo, ¿cómo, los políticos ahora cómo serían en esa época, no? Estaría bueno un día hacer una de esas. ¿Quién sería Cristina para vos? ¿Cleopatra? Sí. Cleopatra. Bueno, que lo haya tenido 100 nombres, Cristina. ¡Vamos a robar! ¡No! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Qué dijo? ¿Va a decir eso? ¿Qué dijo? Tutankamón, uno de los... ¡Vamos a robar! Ah, está con todo, Cristina. ¿Qué? Tutankamón. Arrancar de nuevo. Faraón de los más importantes. Asumió a los 14 años el imperio y murió a los 18. Ah. Pero murió. Bueno, podía ser Néstor, pero con. Claro. Murió de causas desconocidas. ¿Murió virgen? No. Bueno, perdón. No creo. Murió de causas desconocidas. Buena pregunta esa. Pero, ¿qué pasa? Se descubrió que pudo haber sido muerto por la mordida de un hipopótamo. Los hipopótamos eran animales que solían ser objetivo de caza de los egipcios. Claro. Y tenían unos dientes así. O sea, te llaman un al pecho, estás en un posavazo. El hipopótamo es uno por no el animal que más muertes humanas causa, claro, en el mundo. Claro. Pero te llega a morder eso, ¿entendés? Y te deja literalmente... Incluso más que los leones y mucho más. Tal cual. Porque son más agresivos inclusive que los leones. Los leones cazan por comer. Los tipos cazan porque se ponen locos. Nacho, ¿cómo cazás? Yo así, miau. ¿A qué edad fue tu...? Ah, para papá. A los... 19. Ah, bueno, bien. Tardío. Está escuchando a mi madre. Mi madre también. Saludos a mi madre. Se está escuchando a los 16. Bien. Estamos iguales. Bien. No fue con. No, con la misma, no, aclaremos esta situación, chicos, porque es un desastre. Pero bueno.
No. Lo mismo me dijo. Lo mismo me dijo. Pero después voy a contar eso. Que bueno, mirá, ampliaremos. Ahí dice rojito, Nacho. Ah. No, no, me voy a mandar. Es que le mandó un mensaje a la vieja. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo, Nacho? ¿No eras bien que me dijo mamá? Sí, no, mamá. ¿Cómo a los 19? ¿Te tomaste tu tiempo? Tiene bueno, pinta, pero no lo es. Después. Ningún. Así, las estatuas, ¿viste que las estatuas tienen como orbita? Sí, sí. Bueno, más perón, son más. Pero no, son en barba. Es como una chivita. Es como una chivita. Como Dalí lleva, pero más. Digamos, ¿vieron que las estatuas de los caballos de los próceres, si tienen las cuatro patas puertas en el suelo, sí, sí, murieron en combate? En combate, si tienen las dos patas levantadas, no, o sea, algo medio lío así. Y como dice Félix, juega en aventura. Si tiene las cuatro patas levantadas, era un caballo volador. Pero, ¿qué pasa? Tenían una estructura similar a las estatuas egipcias de los faraones. Si la estatua tiene la barba dura, así como para abajo, recta, la estatua se le hicieron cuando el faraón estaba vivo. ¿Mira? Y si la tiene curva, ¿sí?, era cuando estaba morido. ¡A la papa! A pa la para papa, que sepan. Tengo tiempito, negro, vos me decís, porque tengo un par de deditos más también. Tres minutitos. Bueno, la momificación era una de las técnicas más importantes de los antiguos egipcios, obviamente. Lo estudiaba en el colegio, me acuerdo. Yo también, me acuerdo que Luke nos había hecho entrar a una página de internet para hacer una momificación. Claro, virtual. Hacías una momificación, lo voy a buscar, virtual, ejemplo, digamos. Claro, yo más o menos les digo cómo sería. Cuando llega, la primero que la momificación era algo muy caro, no todos podían. A los cuerpos comunes tiraban en fosas que por el calor y la presión de la arena del desierto se momificaban solos y naturalmente. Digamos. Era como una parcela en Recoleta, ponele. Claro, más o menos. ¿Entendés? Pero para los momificadores lo que hacían era, tenían el cuerpo, lo lavaban. Lo lavaban todo. ¿Entendés? Una vez que se lavaba, laburo ese, ¿eh? Se tiraba por medio de la nariz una suerte de ácido que disolvía el cerebro y lo sacaban con un ganchito, por la nariz también. Una vez que tenían ya todo eso, le hacían un corte en el lado izquierdo, sacaban todos los órganos menos el corazón y lo guardaban en unas urnas. Una vez que lo cocían, dejaban el cuerpo 70 días. Por... Acá tengo la página. ¿Tenés ahí? Vamos a hacerlo, Nico, junto mientras. Después dejaban el cuerpo 70 días en natrón, que era una suerte de un líquido que dejaba que el cuerpo como que quede en un estado natural y no se pudra o que tarde en la putrefacción del cuerpo natural. Y una vez así, lo vendaban con las... con las vendas esas de lino, papiros, todo eso, y al detener la momia. Hermoso, con papel higiénico la venda. Por ejemplo, tomado. Pero había también la suerte de la mala praxis en la momificación. Porque se encontraron cuerpos que adentro tenían o restos de un ratón, restos de alguna serpiente o un animal chiquito, o algunas herramientas inclusive. Ah, o sea que esto viene de hace rato, el tema de... Uy, me olvidé el bisturí de... Tal cual. Viene de... Sí, bueno, en la página no podemos ver las herramientas de la momificación. Los egipcios también lo que tenían era que... Los médicos no eran médicos generales como la mayoría de las culturas antiguas. Eran especializados. Médico de dientes, médico de ojos, especializado en dolor de parte del cuerpo. El médico de dientes se llamaba justamente así, doctor de dientes. Y a que no saben cómo llamar al proctólogo. Doctor... Pastor del ano. Ah, bueno. Le ponían así. El pastorano. Pastorano. Tal cual. Los gatos no eran, o sea, eran adorados, pero el no pastor la... egipcio, el famoso pastor claro, egipcio. Los gatos no eran el animal que más usaban allá ellos, que más tenían de mascota. El más común eran los perros, obviamente. Pero, ¿qué pasa? Los gatos eran tan adorados religiosamente, digamos, que lo tenían más la gente del alto poder o la del gobierno. La burguesía. Los comunes tenían perros. El jet set. A los gatos, si matabas a un gato, era condenado con pena de muerte. Ahora también. Obvio, sí. Pero la única manera de poder matar un gato que tenían era con un permiso especial del gobierno cuando el dueño se moría y querían que momifiquen al gato con él. Pero si el gato estaba vivo, tenía que matarlo y él lo momificaban. Es hermoso. Encontraron un montón de rastros de momias de animales. Muy, muy interesante la cultura egipcia. Es muy hermosa. Y tenía así uno más así rapidito para darte. Dale. En cuanto a cirugías estéticas, hicieron muchas. Encontraron muchas prótesis de madera con cintas de cuero para atar a miembros perdidos. Se encontraron el más antiguo, es un dedo gordo del pie. Pero se encontraron brazos, dedos de la mano, inclusive se encontró una pierna entera que estaba hecha con prótesis de madera. Y el maquillaje para ellos tenía una suerte de una propiedad curativa, digamos. Ellos creían que maquillándose iban a cuidar todos los problemas de la piel. ¿Y cómo hacían el maquillaje? Para las bases, todo así, que se maquillaban inclusive hombres y mujeres, lo hacían moliendo ciertos minerales, se pintaban los ojos con plomo. No me pregunte por qué, pero fuera de joda, ellos creían que tenía como propiedad, digamos, para la vista, para no perder la visión. Y también... Como la zanahoria. Digamos. Y también, además del maquillaje, fueron los precursores en usar perfumes, que lo hacían con una suerte de limo, hoja de limo y un poquito de una hoja que no me acuerdo el nombre, lo tengo anotado por acá, un nombre re complicado, que lo molían y al dejarlo 3 días al sol dejaba un olor que era relativamente lindo. Ah... Bueno, ya que estamos con esto, para ir cerrando el bloque, para los amigos gamers que nos escuchan, anunciaron que va a salir el Assassin's Creed Origins. ¡Epa!
el para PlayStation 4, Xbox One y demás, el 24 de octubre, y va a estar ambientado 50 años antes de Cristo, durante el apogeo del reino de Cleopatra. Hermoso. En Egipto. Así que para nuestros amigos gamers, y yo me incluyo. ¿Vos sos gamers? Sí. Sí, soy gamer, soy uno solo por ahora, pero... No, gamers. Gamer. Sí. Fue el Electronic Entertainment Expo la semana pasada, que es donde se anuncian los juegos, de los videojuegos de tanto de PlayStation, de Xbox, y hay un montón muy bueno, FIFA, NBA, de todo. Perfecto. God of War. Así que si no lo vieron, googleen E3 2017 y ahí ven todos los juegos que van a salir próximamente. No pensé que eras un gamer sí, señor. Todas las letras. Muy fanático de los videojuegos. Enfermo de Assassin's Creed. Muy fanático de Assassin's Creed. Bueno, ya saben las chicas, Ya saben las chicas por qué no la pongo. Bueno. Tal cual. Mentira. Mi culo no dice lo mismo. No. ¡Epa! Chicos, bueno, así estuviendo con Nico nos amamos. Vamos al próximo tema. Si querés comunicarte con la radio, para el WhatsApp, mandá un mensajito a los chicos, acá a los solteros. Bueno, uno no sé tanto, pero bueno. El número es 1170-16-3259. Repito para las dudas. Porfis. 1170-16-3259. 22 grados la temperatura. Sube un poquito, ya. Va ganando estudiantes. En un rato tenemos entrevista con ¿quién, Nacho? Con Akira Caneto y Anita Feinberg. Perfecto. Vamos con un poquito más de música.
Seguimos en la tarde de Casi Hombres y estamos con Nico Montaldo, que nos va a contar un poquito más de deportes. Bueno, está jugando en este momento Estudiantes, que está ganando 1-0 al grano. Y tengo un par de cositas, porque estuvo movida la semana de Estudiantes. Sí, bastante. Estudiantes movida. Perdió 3-2 por la Copa Argentina contra Club Pacífico de General Alvear. Otro batacazo de la Copa Argentina, uno de los cuantos que ya hemos nombrado. Pero bueno, esto dejó una bomba en Estudiantes. Echaron a Nelson Vivas como técnico de Estudiantes a raíz de esta derrota. Lucas Nardi había sido elegido para ser el técnico interino. Sí. Pero bueno, en la semana surgieron unos tweets de parte de Lucas Nardi hace mucho tiempo, en el cual no insultaba, pero como que no se mostraba muy de acuerdo con los planteos de Bilardo y decía yo no me banco a Bilardo y demás. Y meterse con Bilardo en Estudiantes es como meterse en Boca con Maradona, por ejemplo. O Riquelme, o con Beto Alonso en River, etcétera. Con Perú ese se no sería meter. Problema. Ese no sería problema. Así que un gustazo sería ese. Verón salió a dar una conferencia de prensa en la que se lo vio muy angustiado por toda esta situación. Incluso se puso a llorar en la conferencia de prensa, dijo que quería largar todo. Un marica. Pero bueno, dijo que la sociedad del fútbol está infectada. Que en parte es real, porque hay mucha susceptibilidad por todo. Pero bueno, el técnico interino que está dirigiendo el partido ahora es el chino Leandro Benítez, exjugador de Estudiantes, hace muy poco se retiró. Estaba trabajando en las inferiores. Y para la próxima temporada ya están hablando con Gustavo Matosas, el uruguayo, para que sea el próximo técnico del Pincha. Mira, Gustavo Matosas. Pero bueno, está complicado el clima en Estudiantes de La Plata. Sorteo de Copa Libertadores. Se sortearon los octavos de final de la Copa Libertadores. Esta parte no te va a interesar mucho porque Boca no la juega. No empecé porque ya. ¡No me va a calentar! Se fue Jorge. ¿Dónde está Jorge? Me van a enfermar. Bueno, te canto. Gracias, Moyo, por estar conmigo. Te canto los cruces. Tenemos Atlético Paranaense va contra Santos de Brasil. Barcelona Guayaquil contra Palmeiras. Guaraní contra River Plate. Emelec San Lorenzo. Todos estos partidos se van a estar jugando el 5 de julio, Tiro el dato. Emelec contra San Lorenzo, Godoy Cruz contra Gremio, Jorge Wilstermann contra Atlético Mineiro, Nacional de Uruguay contra Botafogo y The Strongest contra Lanús. Mira. Y también se sortearon así los cruces de la Copa Sudamericana. Entre ellos tenemos los partidos de los equipos argentinos, que Defensa y Justicia va a estar jugando contra Chapecoense. Epa. Huracán contra Libertad de Paraguay, Independiente contra Deportes Iquique. No es Deportes y una persona que se llama Iquique. Ah, pensé que era Iquique. Iquique era gigante o el flor de club. Nacional Potosí contra Estudiantes de La Plata, Oriente Petrolero contra Atlético de Tucumán, Racing contra el DIM, Independiente de Medellín, Sport contra Arsenal de Sarandí. Después tuvimos acción de la B Nacional, Chacarita Juniors, aquí de San Martín, venció 1-0 a Boca Unidos y Guillermo Brown, que está segundo en la tabla de posiciones, empató 0-0 ayer contra Villa Dálmine. Qué caliente que está la B. Qué caliente que está la B. Argentino Juniors juega contra Santa María de Tandil hoy a las 9 de la noche. Ustedes saben bastante de la B, no digo. No, yo no sé bastante, la verdad. No sé de qué estás hablando. No te hagas, Nico. Si querés volvemos a hablar de la Libertadores, yo no tengo ningún problema. Habla, porque ya estamos adentro padre. Ya estamos adentro. Voy a decir adentro de esta no, pero... ¿Y vos de qué te reís? No empecé porque estamos adentro. ¿Qué miran? Dios mío. ¿De qué te reís? ¡Cómate! ¡No! Pero, digo, yo dije, metí ahí un... Ustedes saben de la B, ustedes han participado en el campeonato de la B en algún momento. Pedazo de idiota. No, ningún pedazo. Y a nosotros nos costó dos años. Yo no, porque nunca estuve... siempre juego en la A, pero para todo mi vida juego en la A. ¿Te das cuenta? Siempre miran para la vereda enfrente estos hinchas de Boca. Siempre miran para la vereda enfrente. Nosotros hablamos de nosotros, de la Copa Libertadores, de los cruces. Pará un poquito. No, espera. Escuchá un poquito. Te estoy diciendo una cosa. Yo estoy mirando a Boca y digo, siempre jugamos en la A. Digo, mal o bien, estuvimos en la A. Somos también reconocidos en muchos lados. Cosa que pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? No, me ha pasado en la vida que eran muchas cosas. Sí, sí, reconocidos. Son reconocidos en muchos lados, eso es verdad, en Bolivia. No sea discriminado. Un saludo.
mi verdulero, mirá que nervioso me puse. ¿Viste? ¿Viste? Mirá que se pone nervioso, ¿viste? Se está poniendo picante esto, yo no sé cómo terminar. Te tiro la tabla de posiciones de sí, la B nacional. Porque la verdad que ya yo me voy a retirar del estudio, ¿viste? Ah, vamos, Nico. Argentinos está puntero con 68 puntos. Guillermo Brown, segundo con 65. Chacarita, tercero con, con 62, funebrero. Perdón. Instituto con 58, Chicago que cayó un montón con 55. Muy, muy, muy peleada la B Nacional. Faltan varias fechas todavía. Igual queda un tramo todavía de la B Nacional. Después tuvimos campeón del Mundial Sub-20. Inglaterra salió campeón del Mundial Sub-20 venciendo 1-0 a la Vinotinto, a Venezuela. Y por el tercer puesto, Italia le ganó por penales a Uruguay. 3-1 terminó la serie de penales. Empataron 0-0 en los 90 minutos. Después, Federer volvió al circuito en Stuttgart y perdió contra el invitado del torneo, el ya longevo Tommy Haas. ¡Qué mal! Sí, muy mal el regreso de Roger, le hizo bastante mal el parate, perdió 2-6, 7-6, 6-4 contra Tommy Haas en Stuttgart. Muy bien. Pero bueno, se sigue preparando para Wimbledon, el suizo. Después, Nadal se consagró campeón de Roland Garros por décima vez en la historia. Claramente lo dijimos, es el máximo ganador de este torneo en la historia. Le ganó al suizo Stan Wawrinka 6-2, 6-3 y 6-1. Y después por la NBA tenemos Golden State se consagró campeón por segunda vez en 3 años. Le ganó la serie a Cleveland Cavaliers, el equipo de LeBron James. Le ganó la serie 4-1. Fue una serie rara porque Golden State arrasó los primeros 3 partidos. Cleveland perdió el tercero de una manera insólita en el último minuto. En el último segundo, mejor dicho. Y bueno, en el último partido dieron mucha pelea, pero bueno, no pudieron contra Golden State. ¿Usted dice que fue algo trágico? Kevin Durant fue elegido el MVP de las finales. Kevin Durant, muy criticado por mí. Porque y sos un criticón, Nico. Porque, no, lo que hizo Kevin Durant me parece... Muchos lo comparan con lo que hizo LeBron James. Si bien, no sé si se acuerdan, LeBron James dejó Cleveland Cavaliers en un primer momento, allá por el 2011, para unirse a Miami Heat junto a Dwayne Wade y demás. En el cual y Johannesburg. Salió campeón 2 veces de la NBA. Y bueno, muchos saltaron a decir que LeBron había abandonado el equipo, se había bajado del barco. Pero lo que hizo Kevin Durant para mí fue mucho peor, porque Kevin Durant estaba jugando en Oklahoma City con Russell Westbrook y un montón de jugadores que la verdad estaban para llegar a playoffs y para llegar bastante lejos en los playoffs. Y se fue a un equipo que ya había sido campeón, ya estaba totalmente armado. Para mí no estuvo bien lo que hizo. A mí me gusta Kevin Johansen. Kevin Johansen, canta muy lindo. Es verdad. Bueno, Nico, muy bien, ¿eh? ¿Tenemos algo más o ya? No, ya estamos. Yo le puse una pregunta a antes de ir al corte así rápido. Sí, quería decir algo, pero decime lo primero y después ¿Tevez ya. ¿Tevez o Riquelme? Esa es la pregunta. Yo me quedo con Riquelme. Pero, a ver, si me preguntás futbolísticamente, me quedo con Ricky. ¿Centurión? No. Pero, a ver, los dos... Vuelve a la titularidad, Centurión, ¿eh? Es enero, Centurión. Juega bien, pero es un negro borracho. No sé, porque no lo conozco, pero digo... y después, en lo que es persona, me quedo, creo, con Ricky. Con Tevez, perdón. Yo, como hincha externo, digamos, como hincha de River... Para mí el hincha de Boca no tiene nada, absolutamente nada, para decirle a Juan Román Riquelme. No, nadie le dice nada. O sea, me parece que la lucha entre Riquelme y Tevez es totalmente absurda. O sea, Riquelme... Ah, es como... No hay que compararlo. Como lo preguntás por... está bien igual, justamente, ¿no? Pero por el tema que pasó. Es como te diga Milito, no sé, por Castillo o algo por el estilo. Lisandro López. Claro, o Lisandro López. Pero, creo que los dos son buenos jugadores, pero bueno, cada uno tiene su personalidad. Riquelme era un tipo que hablaba mucho, era muy bocón. Era más picante, Riquelme. Era más picante, pero para mí Riquelme era una de las personas que entendía muy bien el folclore del fútbol. Tanto Riquelme como Ramón Díaz son dos personas que entienden el folclore del fútbol perfectamente. Perfectamente. Me acuerdo una vez en una entrevista que le estaban haciendo a Riquelme cuando en el famoso Boca de Falcioni, que iba puntero, pero jugaba mal y todos lo criticaban a Boca y le preguntaban a Riquelme, ¿y por qué Boca juega mal? Para mí Boca no juega mal. Pero están jugando mal, pero estamos punteros. Y Riquelme dijo, bueno, entonces los que están abajo nuestro juegan peor que nosotros. Sí. Y era muy simple, muy simple. Antes de ir a la tanda quería decir, bueno, un poco lo que está pasando en San Martín, que no es nada grato lo que está pasando, lo que pasó con Eduardo.
Ahí, justo, bueno, vos dices ahí. ¿Chilaver o Ballester eso? No me queda para mí es Chilaver, pero habría que agarrar los planos municipales. Pero bueno, estás ahí en el... Está el border. Lo que está pasando es terrible, lo que está pasando acá en San Martín. Hace bastante viene. Nosotros, desde nuestro punto de vista de acá, de medio de comunicación, decimos que me parece que el intendente tiene que estar un poquito más presente, bastante presente. Y no lo veo yo que esté. La seguridad, la verdad que es un desastre. La otra vez vi que en la televisión dijo fuera que había erradicado la inseguridad en San Martín y uno no nota. Bueno, pasa a todos que andamos todo el tiempo asustados acá, en todos lados. Pero bueno, yo hablo de San Martín porque la radio está acá en San Martín. Y porque vivimos acá. En San Martín. Vivimos acá. Pablo, todos vivimos acá. Pablo le pasó la otra vez acá cerca de la radio, vino a laburar. Pero bueno, creo que las autoridades del intendente, concejales y todos tienen que hacer algo, ¿no? O sea, no vamos a echarle la culpa a nadie porque esto no es culpa de un solo intendente. Viene arrancándose. Pero aparte es un tema social que está pasando a nivel país. Tal cual, no es algo que pasa acá solo en San Martín. Lo que queremos decir es más que un tipo de responsabilidad más que de culpa. Tal cual. Bueno, ya está este problema, bueno, vamos a ver si... Pero no puede... justo la noche anterior había estado en TN hablando Catopodis de... Si va a estar con Cristina, con Randazzo, cuando en San Martín hay millones de problemas, no es solamente hacer calles ahora porque están las elecciones, que siempre pasa, o sea, habría que empezar a pedir, es el momento de pedir. Pero bueno, creo que todos tienen que empezar a hacer algo por la gente, por todos los que laburamos, los que lo notamos temprano, estudiamos, porque Nico labura, estudia, Nacho lo mismo, Pablo, estamos todos acá y uno vive asustado y no podemos vivir más así. Pero bueno, es un tema igual social. Totalmente. Pero hablamos de San Martín porque estamos acá en San Martín. No voy a ser facho, voy a ser Egipto. Hay que momificarlos a todos. Tal cual. Bueno, es un poco lo que está pasando y nada. Mucha fuerza para la familia de Eduardo, que está en un momento bastante difícil. Vamos a la tanda de Casi Hombre. Hicimos con más. Ya viene Anita y Akira Caneto. Ahí está, vamos. Comienzo de espacio publicitario. Si sos víctima de violencia de género, podés comunicarte con la línea de asistencia gratuita los 365 días del año. No estás sola. Podemos ayudarte. Municipalidad de San Martín. Candra, lo mejor en bisutería, regalería, ropa hindú y artesanal de nuestra región. Candra, Belgrano 3646, peatonal San Martín, teléfono 4-752-8387. Visita nuestra página web y búscanos en Facebook. Candra, desde 1982, aportando a San Martín. Si querés triunfar en el fútbol profesional, aprendé con uno que lo fue, Eduardo Filippetti, 11-62-19-69-16. Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta... Papelera Fersan. ¿Por qué comprarnos? Porque tenemos los mejores precios, alta calidad en productos, un stock permanente, precios por cantidad, facturas A, B y C y sobre todo, responsabilidad y compromiso. Para más información, ingresá en www.papelerafersan.com.ar o escribinos a info@papelerafersan.com.ar. Teléfono 011-2075-7056 o WhatsApp 15-3595-8902. Envíos sin cargo por caja a Capital y Gran Buenos Aires. Papelera Fersan. Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín. Ubicado en la calle Roca 1960, San Martín con filiales en San Miguel, Hurlingham, José Tepaz, Caseros, Escobar y Pilar. Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín. Junto a los compañeros mercantiles, siempre. Llegó Somos a Zona Oeste, el canal local de Cablevisión. Para vivir junto a vos todo lo que pasa en tu localidad y en la región. Somos te ofrece todas las noticias con la más completa diversidad de opiniones. La programación más variada en deporte, cultura y entretenimiento. Y todo en alta definición. Las 24 horas. Somos el canal local de Cablevisión. Sintonizanos en el canal 7 de Cablevisión Clásico y en el 603 de Cablevisión HD. ¿Dejó de funcionar? Dejó de funcionar.
y lo tenés en una caja juntando polvo porque no encontrás a nadie responsable que te solucione el problema. Electrónica Yurcom es la mejor solución inmediata y efectiva. Audio, video, computación, sistema de seguridad, decodificadores de TV, componentes. Martín Fierro, 5987, Villa Bosch, teléfono 4-844-3605. Hacemos funcionar todo. Electrónica Yurcom. www.electronicayurcom.com.ar. Ahora en San Martín podés obtener la licencia de conducir de forma más simple y rápida porque inauguramos la nueva central unificada de tránsito que permite hacer todos los trámites en un mismo lugar. Además, ampliamos el horario de atención, que es de lunes a viernes de 8 a 17 horas y los sábados de 8 a 12. Para conocer más, ingresá en sanmartin.gov.ar. Municipalidad de San Martín. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Fin de espacio publicitario. Seguimos en Casi Hombres, estamos con el segmento Música para Pocos, Nico. Hoy bien, yo venía con covers, otra vez con cosas más, pero hoy, como mañana sería el padre, dije, a uno los padres los enseñaron, por lo menos a mí mi papá me enseñó lo que es el rock, ponele, ¿no? Me dijo un día, me clavó ahí, tal, un CD, que ahora lo vamos a poner, que es de Queen y de los Rolling, me dijo, esto es el rock y demás. Pero esta es la que va. Claro, porque bueno, no el día, cuando sea el Día de las Madres, hacemos lo de las madres, pero no vamos a hablar de eso. Bueno, Nacho también me pasó unos temas de Baglietto por ahí. Bien. Eduardo Fabio, ¿no? Me parece, puede ser. Ahí también. Y usted dígame, a ver qué. Mis padres, cuando nos íbamos de viaje a Mar del Plata, íbamos bastante a veranear a Mar del Plata. Sí. Mi padre me. En algún sentido, saludos, pa, ¿eh? Saludos a tus padres. Me torturaba la cabeza con el álbum de 5 discos de los Chalchaleros. Chalcha. ¿Sabés lo que eran 400 kilómetros escuchando a los chalchaleros? Llegaba a Dolores y me quería cortar las venas. Pero bueno, esa fue la. También me echaba muchísimo, ¿eh? Porque así como te tenía los chalchaleros, te saltaba un ABBA, te saltaba un Bee Gees, Frank Sinatra. O sea, un abanico musical tenía mi padre, una cosa increíble. Increíble. Perfecto. Yo voy a empezar con un tema que mi padre me hace escuchar. Que es un tema de. Un día me dijo, mira. Compré este CD, yo era chico, tendría 10 años, no más. Y era este el tema, poneme el palito. Ahí está, mirá. Armón. Rolling. Armón. Mezcla de emociones, un temazo. No falla nunca. No falla nunca este tema, ¿eh?
Vamos a dejarlo un ratito hasta que venga Nacho con los invitados. Dale. Estamos en Casi Hombres, en Música para Pocos. Escuchamos el tema con Nico, pusimos a hablar un poco de lo que los padres, ¿no? Los viajes, eso es verdad, que el padre siempre... Siempre en el viaje, ¿viste? Siempre mantén CD ahí. El que maneja elige la música, ¿viste? Es como... Claro, tal cual. Exactamente. Qué venís, coles. Claro, te ponen, ¿viste? Mi viejo, de viaje siempre le grabo los CDs, ¿viste? Me pide. Y él la pelea como mi vieja maneja, él maneja también, pero maneja a mi vieja. Y ella elige su música, ¿no? Obviamente. Más claro, ya después cuando fui más melódico, ¿viste? Ya cuando fui creciendo, digamos, tipo 14, 15, claro, que por ahí me iba con ellos a Mar del Plata, ¿viste? Ya era, no, elijo yo la música, porque si tengo que escuchar a los Chalchaleros y María Marta, no, con todo respeto a los Chalcha y a María Marta. Claro, pero igual hasta la autopista Buenos Aires La Plata ponerle que llego, ya después no me lo fui. Después ya de ahí ya después empezamos a poner un poquito de Queen, los Beatles. Claro. Bueno, nomás está Queen. Yo soy, aunque no lo sepa, soy muy fanático de Queen. De hecho, Queen también, ¿no? Mi hijo me dijo, ¿me haces? Sí, me dice, ¿quiénes son, viste? No sabía. Cuatro muchachos, uno con bigote. Bueno, claro, uno rubio, uno con bigote. Bueno, puse el CD y escuché este primer tema. Mirá, ponelo. Este es el... Gran tema. Gran tema de Queen. Gran tema que lo he visto a mi hijo bailar muchas veces rock. Mi hijo baila rock. Claro. No. Claro, este tema siempre que hay juntadas, este es el, así, claro, digamos, de la tercera edad. Bueno, sí, ponele, sí.
siempre que pasan alguna sección de rock, este tema está. Este tema está siempre. Siempre. Este tema de rock, este tema es más de Rulo, pero bueno, ahí lo metimos acá. Es un muy bueno. Soy muy fanático de Queen, de hecho, así que no lo crean, soy fanático mirá de bien, Queen. Mirá bien, mirá. Bueno, bien. Pero bueno, el traje de tema que es el más representativo de la gente, cosa hablabas en la fiesta de cuando están la gente grande. Y bueno, la rock es Creedence, Queen. Totalmente, totalmente. Elvis. Pero. Bueno, Chuck Berry y todo eso. Claro, y todo esa. Todo ese grupo de gente. Todo eso Creedence. Bill Hall y sus cometas. Tal cual. Muy bueno, Bill Hall. Vamos a dejar un poquito el tema de Queen. Raise a little thing, all up. Yeah, yeah.
eso no lo haces, lo único que conoces. La vida es angustia, la angustia es tu prisión. Vamos el momento, el sol está saliendo, sagrado este momento y nada más. Hay caos en el viento, el control es el infierno. Y vamos el momento y nada más. Estamos en la tarde de Casi Hombres, son 17 y 22 minutos. Estamos acá con las medialunas a full, con los chicos. Perfecto, estamos con Akira y Anita. No vamos a pasarle el chivo a las medialunas porque nos pagaron un sol. No, la gracia que las compramos. Son principiantes las medialunas, mirá. Tienen cartera de adelante. Estamos con los chicos acá. Estoy a full con el stand-up, ¿eh? Tú, por tu culpa, Nacho. Hijo de... La verdad ayer te hicimos, ayer lo hicimos, estrenó show Nacho con Mati Morán, Rómulo Remo, después me tuvo que ir a venir a ver a mí. Me llevaron, llevamos a dar un poquito de tours de stand-up. Y por eso, trajimos invitados acordes a la situación. Y hoy también. Claramente, perfecto. Estamos con Anita, bienvenida Anita. Hola, gracias por la invitación, chicos. Bueno, estamos con Akira acá, el señor. Hola, chicos, gracias por las medialunas. Bueno, muy bien, perfecto. Está. ¿Viste que servía? Que te... Uy, sí, siempre, venía. siempre. Sirve. Si no, capaz no venían, visto, capaz no andan, sí. Pero bueno. Sí, por medialunas te voy a estar González Catán. qué lugares, Hay que ir a González Catán. Hay que ir a González Catán. ¿Han actuado alguna vez en González Catán? No creo, porque puedo ir, pero no sé cómo volver. No sé, no sabes. Claro. Y si acá no llegó sabes, pobre, no sabes si volvés directamente. Claro, verdad. Claramente. Como yo despedía sería ese yo. Claro, como el Requiem de Akira. Claro, tal cual. Hablando de eso, ¿qué lugar así tuvieron como el más jodido para ir a actuar? La Ferrere. Para papá. Upa, me da picante. La Ferrere, a mí, déjame pensar. ¿Vos no estuviste en José Cepaz? José Cepaz. José Cepaz, sí. José Paz, sí, la tierra con, de Eric Gana. Claro, la tierra de Eric Gana con el gran Coco Martínez. Fuimos a actuar ahí. Una historia hermosa. Coco es un personaje. No, es un crack. Igual en la Ferrere, va. Por lo menos a mí me lo pintaron horrible. La entrada fue traumática, pero el lugar era divino y la gente se recopó. Algo parecido, nada tipo, a mí me lo pintaron horrible, claro. José de Paz, pero el show salió una mierda, la mitad de la sala no te escuchaba. Bueno, pero son cosas, los partidos con Urbano, viste, los pintan así, bueno. ¿Y cómo arrancaron ustedes con el stand-up? ¿Hace cuánto que están en el circuito? ¿Con quién estudiaron? Yo en lo personal estoy hace 4 años y medio. Y me empecé viendo, vi la típica de la gente de hace 4 años y medio, tipo, vi un video de Lucho Mellera en Taringa, me enteré que esto era stand-up y me metí. Y después estudié con señales y seguimos adelante. Bonita. Yo hace 3 años y medio que estoy haciendo y yo era volantera de Paseo de la Plaza, era promotora de stand-up.
Claro. Y de tanto estar adentro del ambiente, la gente me escuchaba y me decía, che, ¿por qué no empezás el curso y te dejas de joder? Como... Claro. Y empecé con Pablo Molinari y después sí. Seguí con Fede Simonetti y con Ricardo Vicignano. Bien. Y te largaste ahí a hacer el... ¿Cómo fue el primer show tuyo? Fue muy traumático. Fue muy traumático porque no tuve muestra. Viste que la claro, muestra es una claro. situación súper familiar. Todos ah, te aplauden pues, y te festejan. Va tu primo, tu prima, tus amigos y ya está. O sea. Yo caí en un open mic de Señor Duncan, que es un era un club de comedia muy activo. Claro, muy activo. Y en la primera función la presentaba Félix Buenaventura. Uh-huh. Actuaba Caro. No, actuaba Charo López. Y de público estaban Ana Carolina. Y una también de ese grupo de personas, ¿viste? Como claro. gente muy grosa. Claro. Entonces fue súper traumático. Te ahí, la mirada todo mucha presión. Yo era una claro. pichi y estaba al lado de gente que digo, ¿cómo caí acá? ¿No? Y justo estaban probando material. La verdad fue un honor, pero lo hubiese aprovechado mucho mejor. Y los nervios, en el momento, los nervios en el momento es como que te traicionan y empezás como puedes encima. Sí, 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 a los toscazos. ¿Y cómo se conocieron ustedes? ¿Ahí en el circuito? No son pareja, ¿no? Porque No, pero fue... No sé si fue medio raro. ¿Cómo no? Yo no me acuerdo perfectamente, pero sé que fue en... Estaba tada... muy alcoholizado. Estaba muy ebrio. Bien, como no, estoy la mayoría del tiempo, pero... Sí. No hay las mejores historias. Buena imagen, está tomando mate aparte, o sea, no es que está tomando... Claro. Un asiático alcoholizado y... La diferencia es que esto tiene saque caliente, no agua. Sí me acuerdo que yo te daba miedo, me dijiste eso cuando me conociste. A mí todos me dan miedo. A mí cualquier persona que me increpe un poco ya me da miedo, tipo, soy un cagón por naturaleza. Bueno. Y yo soy como un perro chihuahua, ¿viste? Que de tan chiquita tengo que hacer ruido porque si no me pisan con un pie. ¿Siguen a otra cosa o viven del stand-up? Yo en lo personal, sí. Bien. Vivo del stand-up, pero vivo con mis padres. Como, bueno. Hay una balanza. Hay una balanza ahí. El equilibrio de la vida. Pero, qué sé yo, o sea, económicamente dentro de todo sí puedo subsistir dentro de todo. Igual también estudio en la facultad, estudio la carrera de guionista. Bien. En el ISER, no sé si conoces la facultad. Sí. Y yo soy psicóloga. trabajo como acompañante terapéutico y como psicoanalista en distintos lugares, incluyendo San Martín. Bien. Y de eso vivo. Vivo sola. Qué difícil hacer reír en estos momentos que está pasando en Argentina, ¿no? Un show de stand-up, yo iba a ver a Nacho y se nota que tal vez en un año haya más gente, a veces no hay. Sí. Ves a la gente toda como viste que va, pero... Te das cuenta que la gente va a relajarse o por lo menos a disfrutar un poco el único momento tal vez que tiene para despejarse de todo lo que hay. Y ustedes son los que están arriba del escenario, debe ser más, también complicado. Yo lo veo de una manera medio rara, tipo, es cierto que no solo en el formato de lo que es la situación de país, sino en lo que es formato stand-up, cambió bocha, tipo, antes había 84 rotativos por semana. Era muy común. El arte está sufriendo en general porque la gente en momentos de crisis lo primero que corta es el ocio. Claro, tal cual. Sí, y lamentablemente se está reflejando en las entradas, en las butacas vendidas. Se ve no solamente dentro del stand-up, sino también en el teatro mainstream. Claro. ¿No? Se habla de que los teatros de calle corriente se están haciendo 2x1. Eso no existía antes. No, no pasaba. No, igual me ha pasado, tipo, ayer fui a ver a Pablo Picotto, por ejemplo, uh-huh. haciendo esto de plata y hasta las testículos de grandes, como sí. Creo que no se puede decir malas palabras. No, pero bueno, hasta las bolas y está ahí. ¿Qué sé yo? También ver gente así, esas cosas te alegran un poco, tipo, gente que admira que te esté yendo bien también. Y también en cuanto al humor, la situación, la crisis que puede estar atravesando el país también es una parte, es una manera de tramitar, ¿no? El dolor, el stand-up, el humor. Es una manera de decir, bueno, esto que nos está pasando, ¿qué hacemos? Y vamos a reírnos un rato. Siempre hay una fórmula, es una frase súper hecha que se dice que el humor y sobre todo el stand-up es tragedia más tiempo. Uh-huh. Entonces se trata un poco de eso, ¿no? El comediante va a elaborar lo que está pasando ahora, ¿no? Los chistes con los que más se ríe la gente son esos con los que se siente como que puede decir, sí, esta porquería me está pasando a mí también. Vamos bueno, a reírnos. Cuando hacen el show, hablan de política, o sea, un chiste al presidente, un chiste a la expresidente, es lo que se ve, ¿no? O no, prefieren no tocar el tema. Yo sí le pego un par de palos y a veces me gusta tirar como una... pero claro. Sutil.
Sutil. ¿Vos, Anita? Sí, yo también. De hecho... Digamos, a los políticos en general, no hablo solamente del presidente, de cualquiera, digamos. No, sí. Sí, sí. Hablamos un poco de política, pero siempre desde nuestro lugar más, claro. Naive, ¿no? Como... No somos gente que esté metida en un partido político, no somos gente afiliada a ningún partido, entonces como que lo hablamos desde un lugar más como más extranjero, pero a la vez propio del argentino que está pasando por una situación complicada. Claro, lo que pasa mucho con el stand-up es va mucho por el lado de lo que a uno le pasa, qué sé yo. Y realmente a mí me estuve hablando una vez con un comediante que me decía, tipo, a mí me interesaba tipo dar cierta ideología y dice que no es necesario. Sí. Vos podés estar hablando de cualquier cosa y te vas a dar cuenta si sos un facho o no. Podés estar hablando claro. del supermercado chino y te das cuenta si sos un facho, por ejemplo, claro. por lo que dice. De acuerdo. ¿Y cómo, ya yendo más puntual al stand-up en sí, cómo son ustedes en su proceso de escritura de chistes? Digamos, ¿tienen algún proceso puntual? ¿O uy, se me ocurrió esto, lo anoto, después veo qué onda? ¿O me siento una vez por semana y anoto y escribo? ¿Cómo se da el proceso, digamos, de cada uno? Yo creo que soy mucho menos metódica que Akira. Akira vos lo ves y está escribiendo todo el tiempo. Todo el tiempo está con el cuaderno en la mano y siempre se le ocurren cosas y siempre está atento a eso. A mí me pasa que me siento a revisar, bueno, en qué momento de mi vida estoy y qué puedo contar de eso y cómo lo puedo contar y qué puede ser interesante para transmitir un mensaje. Claro. Y los chistes aparecen normalmente como, no sé, en la ducha. Mientras otros cantan, a mí se me ocurren chistes y me río sola. Y cuando salgo los anoto. ¿Contaste algo de alguno de tus pacientes alguna vez? No, jamás. Muy bien. No, porque... A ninguna igual, persona le gusta. ¿Se te ha ocurrido algún chiste con algún paciente? Millones, pero los hago con ellos. los hago con ellos directamente. Sí. Sí, porque a ninguna persona le gustaría pensar. No, el psicólogo está allá afuera haciendo chistes de mí. Claro, no claro. está bueno. ¿Pero saben que vos haces stand-up o ninguno? Algunos sí, otros no. ¿Cómo se conocen? Perdón que diga esto, ¿no? Pero hay una cámara, porque todos lo pueden ver. Ella es psicóloga y tiene una remera que dice Psycho. Claro. Me parece muy gracioso. Ahí está. Sí, sí, se la... ¿Y Psycho. Vos, Akira, tu proceso, digamos, de escritura? Canita ya nos decía que eras un poco más metódico. No sé si metódico, pero sí ponele, estoy las 24 horas pensando. ¿Pensando en qué? Pensando, sí, tengo el celular, ahora estoy anotándome, tipo, tengo cuaderno. Igual estoy en un momento de tratar de ser más brutalmente honesto con las cosas que cuento, tipo, no el búsqueda de la risa solo por la risa, sino buscar ser más transparente en lo que soy yo, tipo, es un proceso que estoy como media hora acomplejando. Claro, sí, veo muchas de las cosas que sube Akira a Facebook, a Instagram, la verdad son muy, muy divertidas. ¿Y cómo es eso, el tema de las redes sociales? ¿Cómo encontraron? Bueno, Anita, vos también hacés videos en Instagram, @AnitaFeimer, @AnitaAkiraCaneto. Anita Caneto también. Y Akira Feimer. En cualquier momento se confunden. Igual. Se lo quieren. Igual en ese aspecto yo te diría que Anita recién decía, mirado de lo que es la escritura, yo creo que Anita, por ejemplo, en este aspecto de lo que es las redes sociales y Instagram, es como que lo maneja mucho mejor que yo. Tipo, hace videos como muy bien editados, muy bien pensados. Hay muchos que son muy graciosos que me hicieron cagar de risa, sí, pero zarpados, sí, se puede decir cagar. Sí, eso está permitido. Ok. Sí, es como que cada uno de nosotros tiene una red social predilecta. Sí. Akira en Twitter es muy conocido y es muy efectivo y está constantemente subiendo cosas a Twitter que también a su vez aparecen en Facebook, porque claro, por suerte se puede hacer eso. Se comparte. Y yo me dedico más a la parte de Instagram, ¿no? Como que cada uno tiene su modalidad. Y es como un trabajo también, o sea, te ocupa bastante tiempo el tema de los videitos y demás, estar editando todo el tiempo. Supongo que subís historias a Instagram en el bondi editando a pleno. Sí, sí, sí. La verdad te requiere un trabajo, digamos. ¿Cómo se te ocurrió empezar a hacer, digamos, los videitos en Instagram? Básicamente yo estaba trabajando con personas que habían arrancado con la primera camada de personas de Instagram, que obviamente hoy en día son gigantes, son monstruos. Millones ya. ¿Qué? Hay un montón que hacen ya sí, videos. Sí, 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 pero además esta gente hoy en día tiene 1.000.000 o 500.000 seguidores, ¿no? Y me di cuenta que era una modalidad para transmitir mensajes que es muy copada. Y tal vez no voy a tener millones de seguidores, pero no es realmente lo que me importa en este momento. Es como si transmito un mensaje que le llegue a esa persona que lo pueda escuchar. ¿No? Mientras alguien lo escuche y le llegue, ya está. Claro, y aparte también uno se divierte un montón haciendo eso. Yo siempre digo, si querés, hacelo.
Porque sirve un montón para trabajar vos con tus cosas y para reírte un poco de tus desgracias. Y... Sí, vi un video tuyo que estabas en una cafetería acá en San Martín esperando a ver qué pasaba, si te echaban o no, si tomabas sí, un café. Sí, ¿qué pasó al final? Porque no... Estaba esperando entrar al consultorio y me fui a tomar un café y claro, yo veía claro. que los mozos hablaban de mí porque hacía 2 horas que estaba ahí instalada leyendo. Y tomaste un café. Me tomé un café y claro, me miraba y yo digo, ¿qué hago con esto? Entonces me puse a grabar un video ahí y los chabones... Peor, no entendían nada. ¿Qué le pasa? ¿Qué graba encima video? Se graba. Es un ególatra, se dice. Ególatra. Sí, egocéntrica. Claro, a veces eso es un tema, ¿no? Cuando haces mismo videos en la calle, por ahí, la gente pasa, te mira. ¿Viste? Para mí tenías que hacer la gran tipo Pretty Woman. Tipo, te vas de ahí y te apareces con 3 frappés de Starbucks. Claro, claro. Y tengo una pregunta que dije, más que nada, pero es para Kira. Vi que tenés muchos eventos, muchos shows en lo que sean... eventos de cómics. Sí. ¿Cómo sería eso? O sea, ¿es algo distinto para la gente común que te va a ver? Porque... ¿Es el a lo que se refiere a material? No, en cuanto a vos, ¿cómo se sentís al público? Porque es un público que tiene como un pensamiento específico, digamos, que es fanático de cómics. Sí, yo lo que veo en ese público es un grupo de personas que entiende un código que yo manejo y que siempre quise usar. Tipo, a mí me pasaba que siempre... Yo tengo esa cosa que tengo muy... No sé si la palabra es otaku, también la palabra virgo también puede decirse, ¿no? Pero me gusta mucho lo que son los animes, tipo estoy viendo, voy a más, llegué a convencer incluso a Anita de mirar un anime. Fue horrible, me rendí. Horrible. Y no siempre... de nuevo, decía. Y siempre quise hablar sobre eso, se dio la oportunidad de que... Me dio como que al principio pedí como favores, che, me das 5 minutos acá, tipo en lugares así, como no tan conocidos. Y de a poco se empezó a correr un poco la bola y... Es una estrella, se le tiran encima en los eventos esos. Y nada, eso, ahora ahora por suerte tengo varios tipos ahora que... Pero lo que está bueno es que hablo sobre cosas que a mí me gustan. Obviamente hay materiales que en show de gente normal no los hago. Por un tema obvio de que no te lo van a entender, pero ahora igual lo que estoy tratando de hacer es retransformar ese material para que en shows de gente normal lo pueda entender, como meterlos en mi código, claro. Tipo, pero es divertido, tipo, anda con desodorante, obvio, pero es divertido. No, es una máscara de gas, hay que entrar. No sabes si estás entrando a Kosovo o a un sótano, como... ¿Has hecho un show disfrazado o haciendo un cosplay? No, show no. A lo sumo me. Ideas. No, por favor. No dije nada. No. A lo sumo me subí con el cosito de Naruto acá en la frente. Pero más lejos de eso no. Todavía. No, ¿qué no? Una vez te pusiste orejitas en un boliche. Pero no actuar. Era otro tipo de show ese. Pero, o sea, ¿fuiste a bailar y te pusiste unas orejitas o era un show que hiciste ahí? Es lo que hace a veces uno por coger. Pues, ¿te dio resultado? No me dio resultado. Como que por cada piba que pasaba se escuchaba y se no se la conté así. Se las tuve que sacar por su dignidad. No, como... Muy bueno. Y este año participaste por primera vez del especial de stand-up de Comedy Central. ¿Cómo fue esa experiencia? Y es un sueño, que no, claro. te lo puedo negar, o sea, es como, no sé, yo lo sentí como si sos un jugador de fútbol y te llaman para jugar el Mundial. Claro. Y yo era el Chino Garcés, no mentira. Soñaron que vos levantabas la Copa del Mundo. Claro. Traía alfajores, le dijeron. Claro, pero nada de eso, es como me llamaron, que igual lo más hermoso es Anita bancándome en... Toda esa situación, tipo, yo le avisé, yo estaba con un ataque de estrés, de nervios, de angustia por pocha de cosas, y Anita como cacheteándome sí, para que te calme, para que me calme. El día de la grabación yo me senté una fila delante de Anita. Y cuando salió el grito que pegó Anita, me arrancó un timano, básicamente. Cuando salió Akira. Pero bueno, está, la verdad. Muy bueno, yo lo vi, el especial, lo vi en vivo el día de la grabación. La verdad te felicito porque salió increíble. Muchas gracias. Y ahora tienen un proyecto juntos ustedes, Nakamas. Exactamente, Nakamas Standard. Nakamas. ¿Cómo hace mucho lo vienen preparando? Yo lo fui a ver, el show es muy bueno. Lo fui a ver en Tabureta ahí en Chivo. Pasamos un chivito ya que estamos. ¿Cómo les tomó mucho tiempo armarlo? O...
Igual estamos todavía como armando, se está armando todavía. Se está gestando todavía. Es como que. Es algo que se dio naturalmente con el ciclo de nuestra amistad, se dio el show naturalmente, como que actuábamos juntos y nos dimos cuenta de que eso lo podíamos elaborar de manera profesional y compartirlo y hacerlo como mucho más serio. Y ahora estamos preparándolo y sesiones de fotos y gráficas y preparar sketch y monólogos nuevos. Sí, estamos por todo. Como, todavía está en proceso, tipo, nos estamos subiendo, pero todavía está en proceso de. Claro, siempre el show, digamos, siempre se va a terminar de cerrar arriba del escenario, porque hay un montón de cosas que descubrís. Hay dos ahí, cosas ahí, con la gente. Digamos, ahí descubrís un montón de cosas que pueden ir por un lado o por otro, depende cómo se dé cada función. Y próximas fechas, o ya sea de Nakamas o individuales cada uno, ¿dónde van a estar actuando? Bueno, el jueves estamos acá en San Martín. Estamos en San Martín, en Museo Bar. Museo Bar, ahí está. Que la dirección es, bancame un momento. Estamos a las 9 y media. Ayacucho y 3 de febrero, frente a Pío Baroja. No tengo la altura exacta, es Ayacucho, alguna altura, no sé bien cuál es la altura. Acá dice uno. Yo sé que dos, voy a salir de trabajar y me voy a parar en el medio de la peatonal Belgrano y voy a esperar a que me vengan a buscar. Bueno, ¿a dónde voy? Podés ir a una cafetería y esperar 2 horas. Claro. Claro, hacer un poquito, bar, esperar, hacer un poquito de tiempo ahí. ¿Los reconoce la gente por la calle? Upa. Sí, sí, no, tipo, a mí me pasa algo medio bizarro que se confunde mucho con un youtuber. Encima lo más gracioso es que tiene el mechón amarillo y por eso me lo teñí de verde ahora. Y hace poco te lo teñí de verde, entonces cambié. Claro, que tenés que ir cambiando con él. No. Bueno. O sea, te confunde con una persona que te está queriendo imitar. Y encima eso creo que, pero pasó ayer, creo. Fue muy gracioso. ¿Te confundieron con otra? No, sí, lo fui a ver a Pablo. Y agarra el chabón y un chabón me dice, ¿vos sos? Yo digo, y sí, soy Akira Kaneto. Y digo, ¿vos sos Kenshi-sama? Se llama el pibe. Y yo estaba como, ay, viste, con una cara de... Claro, agarrándome así, como, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué dije? Todo lo que hago... No, y aparte después le expliqué, tipo, no, yo hago stand-up, soy alumno de Pablo, toda la historia. Y me dice, ah, bueno, igual es como muy casualidad, ¿no? Tipo, los son orientales teñidos. Claro. Era así, orientales. Hace stand-up. Y lo más hermoso que dice, ¿vos sos conocido? No tanto. Claro, te me bajó el ego de una manera, pero tajante. Pero pasa todo el tiempo, sí. ¿Que alguna vez te pasó alguna situación así rara con algún fan, digamos? En el bondi viene un nenito y me dice, discúlpame, vos sos la que hace videos en Instagram, ¿no? Y digo, sí. ¿Cómo te llamabas? Dale, no. Claro, porque no sé ni idea. La tenía, pero hasta ahí, ¿viste? Claro. Conocen tu imagen, pero no saben capaz cómo te llamas. No. Aparte, los días van apareciendo una lupita de Instagram y vas viendo. Es como que te suben el ego y te bajan la tierra en un solo movimiento. O sea, tipo, ¿sabes dónde estás? Claro. Claro. Le han pedido fotos, supongo, sí, ¿no? Sí, ha sucedido. No es tan común. Muchas veces a la gente le da vergüenza y te mandan un mensaje por inbox después como, che, te vi en tal lado, estabas esperando el bondi con esta ropa puesta y decís, wow, miedo. Cuidado con eso, ¿Por qué no avisás? Cuidado. Pero no se animan a saludarte. Y es una lástima, porque a veces está bueno ponerle una cara a la persona que te da tanto cariño, que se copa con lo que haces. Claro, y te sube un poco la autoestima también, como, ay, qué bien. Claro, claro, eso está re bueno, todos los mensajes que les deben mandar, más allá de si los cruzaron en la calle o no. Papá se fue, pero tengo seguidores. Claro. Y ahora, más allá de Nakamas Stand Up, ¿tienen algún proyecto o individual o mismo con Nakamas de hacer alguna gira por algún lado? ¿O proyectos personales, suyos? No, ahora el único proyecto que tengo es Nakamas, tipo, cada uno también actúa en diferentes lugares, rota, pero el proyecto así serio sigue estando acá. Yo pienso pagar las expensas, no sé cómo. Claramente, pero... de alguna manera. De alguna manera tiene que pagar. No, tenemos proyectado hacer gira con Nakamas, creo que en primer lugar Uruguay. Y después ver en distintas provincias, ¿no? Claro, tipo Córdoba, Rosario, tipo lugares así, o lugares más lejos, tipo... Claro, ¿tu pueblo natal? González Catán. Mi pueblo natal todavía no está en vista, porque es muy costoso el viaje para llegar hasta el sur. Hasta el sur. Trelew, ¿no? No, Villa Langostura. Villa Langostura, bueno. Ahí nomás de Bariloche. ¿Viniste a estudiar acá y ahí arrancaste o...? Vine a estudiar y quedé. ¿Y quedaste acá Como dice San Geo, fue un chiste y... Y quedó. Y quedó. El stand-up todo arranca así, igual, como, esto es un chiste y qué, me quedé.
Claro, claro. 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 Era un hobby y de pronto Comedy Central. El psicólogo que mandó acá y bueno. Sí, por favor, que la gente deje de hacer stand-up. Porque lo mandó el psicólogo. Yo creo que de cierta manera ayuda un poco a algunas personas a afrontar cierta cosa, pero yo como, bueno, te viste la muestra, quédate ahí. Claro. Mucha gente, la verdad es mucha gente la que hace stand-up, o sea, en el circuito hay mucha gente nueva. Muchos lugares ahora también están abriendo sus puertas al stand-up, digamos. Yo creo que eso que está bueno porque ayuda mucho a la difusión del género, digamos. Si bien en los últimos años creo que está creciendo muchísimo, bueno, Gran sí. Rex, Luna Park. Bueno, digamos. Claro, te iba a decir eso. O sea, son, oriente, digamos. Son barreras que se van cruzando, eso está buenísimo. Y genera una, entre comillas, por ahí, competencia interna dentro del mundillo. Lo que genera para mí que genere un incremento de calidad, si se quiere. Bueno, también ahora hay cosas, tipo, ahora hay una plataforma internacional que todos vemos online con cierta contraseña para no tirar el nombre, pero también que llegó a varios comediantes argentinos que tengo, me llegó la data, tipo, que van a hacer. También que es como... Sí. Sí, sí, todo el mundo sabe de qué hablamos. Sí, ya dijimos Comedy Central también. No, igual eso no es, tipo, esa plataforma, tipo, que vemos todo online para ver películas y series, tipo. Y con una pizza de por medio. Claro. Y lloramos que estamos solos mientras vemos eso. Ya sé, RedTube. No, nada, yo como RedTube. ¿Vos entraste a mi computadora? Le revisó el hacker, es el hacker. Le revisó la historia. Ya dice que no, ojo. El problema es cuando compartís la misma cuenta con tu familia, entonces no puedes buscar esas cosas. Claro, es verdad. Claro, yo por suerte tengo que... Claro. Se inventó lo que se llama ventana de incógnito. Control-Shift-N, claro. Para aquellos que no están familiarizados. Creo que lo más lindo que me puso pasar después el Fernet. Hermoso, hermoso. Llega a preguntarles, ya les pregunté cuál es el lugar más feo. ¿Cuál es el lugar más lejos al que llegaron por stand-up en cuanto a kilómetros? ¿Kilómetros? No, mira, yo que he ido a, creo que Misiones, he ido a actuar a un evento, pero no sé si queda más lejos, pero ahora en fines de julio voy a actuar a Viedma, que no sé si es más lejos que Misiones, tipo. Pero bueno, son dos lugares. Son kilómetros. Hay que sacarla. Santiago del Estero, no sé si es más lejos. Bueno, estuviste por bastantes lugares del interior. ¿Y qué onda? Porque siempre, viste, se dice que el público de... Mismo dentro de Buenos Aires, el público de capital, el público de provincia, es diferente. Sí, es muy diferente. Es diferente. O sea, yo llegué hasta capital y provincia y es diferente. ¿En qué es diferente, no? ¿En qué es? Y el público... no, por favor, que respondan los invitados. A veces el público de capital está muy acostumbrado a consumir espectáculos y te exige un nivel y una nivel. Calidad muy alta. Y tal vez eso... como en provincia o en el interior no pasa tanto, es como que son más agradecidos a que hay un espectáculo y aprecian el hecho de que se haga arte ahí, sin importar bien quién es o si sos conocido o no. Claro. Te van a recibir con los brazos abiertos. Claro, y bueno. También si ellos se enteran un poco que viniste de la Loma del Tarulo, es como wow, te vino el Loma del Tarulo, mirá de dónde vino, claro. Por nosotros. Y vos le decís, no, actué una vez en el Paseo de la Plaza, como... ¡Oh! Y como... ¡Oh! Con los muñequitos verdes. ¿Tienes el pinball, Nacho, ya, bro? ¡Oh, la garra! Pero no, me pará como si fuera un moderador. Muy bien. Claro, bueno, entonces... Sí, porque es un debate político. Vamos a hacer un pinball, hacemos uno y uno, ¿querés? Bueno, dale. Pero ponemos una cortina musical. ¿Cuáles son las reglas? Hola, Rulo, ponemos una cortina musical así para... No, escucho, que estás, no es de estereotipo, ¿no? Pero vos sabés que los asiáticos somos buenos en ping-pong. Y que el representante argentino es un chino encima de ping-pong. Claramente, sí. ¿Cumplís con el estereotipo? ¿Yo? No. O sea, no. Casi, creo que casi con ninguno. El único estereotipo que cumplo es la cara. Y lo de los pantalones lo voy a dejar en el misterio. Bueno, tengo mi ping-pong así, no sé con quién quiere que empezar. ¿Quieren arrancar vos, Anito, o querés que arranque yo? Vos, okay. Sos más rápido. Yo arranco. Bueno, son preguntas obviamente estúpidas, pero es para que conozcamos un poco cada uno de ustedes, ¿viste? Ahí tengo miedo. Akira, ¿cine o series? Cine. Quiero justificación, obviamente. ¿Justificación? Quiero justificación. Para esta quiero justificación. Yo porque soy muy cinéfilo. Yo soy cinéfilo, pero zarpado, no. Tipo onda... Mi adolescencia no fue ir a bailar a Badía. Mi adolescencia fue ir a alquilar películas de Luis Buñuel y de Chaplin. Para que tengas una idea. Muy bien, bueno. Gran lugar, Badía. Lo que está bueno fue este shot. O sea, es un ping-pong, obviamente, pero se pide justificación porque para que sepan. Porque si no, sí, quiero bien, matar. Está bien, está bien. Claro, o sea, okay. Cinéfilo de alma, tipo. Claro. Más, hace poco me pude ver un ciclo de cine soviético. Para que tengas una idea. Apa, bueno, apa.
¿Solo o acompañado? Solo. Como siempre. Sí, porque ¿quién va a quién solo? Che, tiene che, hermosa. ¿Querés venir a ver la caída de San Petersburgo? Hermoso. Alguna vas a encontrar, quiero decir. Si me caso. Claro. Me caso. Anita, ¿perros sí. o gatos? Gatos. ¿Gatos? Sí. Ah, mira. Porque sí. me gustan los perros. Akira, ¿Pepsi o Coca? Coca. Coca. ¿Cómo que chau? Chau. Es la Pepsi. No, Nacho. No, la Pepsi ya... es la B de la gaseosa. Claramente. Es el mejor, más rico del mundo. No. Para. ¿Vos sos de la gente maleducada que le pone Pepsi al Fernet? No. Entonces... No, porque no toma Fernet. No toma Fernet. ¡Andate de acá a la radio! Hay que desheredar lo que hacen con este video acá adentro. Anita, ¿cerveza o vino? Cerveza. Artesanal, por favor. Chicos, hablando, hoy hablamos de los egipcios. Los egipcios inventaron la cerveza, chicos. Sépanlo. Hermoso. Muy bueno. La gran torre, la gran pirámide de Niza debe ser el mejor que hicieron. Akira. Es como una torre de barriles. Claro. Bueno. No pensé. Muy bien. ¿El actor argentino favorito tuyo? El actor favorito argentino mío. Y a mí me gusta mucho Rodrigo Lacerna. ¿Qué? Parece un gran actor. Sí, parece un gran actor. Yo iba a poner Darín o Lacerna, pero dije no, capaz que le gusta otro, ¿viste? Digo, capaz estás para alguien, me cago con... Pero Alfonso. Pregunta, ¿viste? Anita, la actriz favorita tuya, justamente, argentina. Upa. China Zorrilla. Que en paz descanse. Pues, igual es Uruguay. Vale. Vale, digamos. Nos sostiene Artigas, Jalo, tema San Martín. Y eso otra. Bueno, Norma Leandro. También era uruguayo. Bueno. No, de francés. No pegaba una. Transmitimos en vivo por Uruguay. ¿Salado o dulce? Salado. Yo no estaré, si salado. Toda la vida. Es más, para Brajón, prefiero un shawarma tengo un alfajor. Oh. Ayer te estabas clavando un shawarma ahí. Dos. Fue muy sexy. Después de bailar es lo mejor. Le chorreaba toda la sala y era como, no, por favor, no. Es que era las 4 de la mañana y no había cenado. Y estaba como... Ahorita hablaba como... Hermoso. Ojo. ¿Shawarma después del boliche? Yo concuerdo que amarré con shawarma con alfajor, pero es más fácil de conseguir un alfajor. Es más fácil de conseguir un alfajor, es cierto, pero no está hablando de facilidad acá. San Martín. Si estás en Capital, conseguís shawarma. Acá en San Martín no vas a conseguir shawarma. Acá conseguís un... Y si la conseguís... Conseguís que te empale, pero no cobrar por un shawarma. Sigan. Anita, ¿asado, pizza o milanesa? Ah, va, tres opciones. Asado. Mientras no sea pizza, está todo bien cuando lo tenés. Sí, porque los comediantes estamos podridos la claro, pizza. Claro, basta de la pizza para los comediantes. Queremos comer. A todos le regalan pizza, ¿no? Seguro pizza. Todo, no todo conozco el tiempo. Ningún comediante bueno, celíaco, no todo, pero es como que te haces comediante y pones en duda la pizza. Es claro. automático, ¿no? A mí ponerle. Yo te agradezco si la pizza no es de mozzarella solo. Tipo, poner un jamoncito o algo. Ah, un morrón. Un morrón. Para que cambie un poquito. Para que cambie un poquito, digamos. Claro. Akira, ¿invierno o verano? Verano, obviamente, la estoy pasando como el culo ahora. Vos porque sos gordito y tenés barba. Claro, bueno, yo te... Vos ya directamente sos, ya estás en modo esquimal, tipo. Soy... y se pone ese gorro de señor. No, es más, en su casa tiene una foca pudriéndose. Todo. Igual yo tengo una duda, ¿la boina es para cubrir la pelada? No. Ah, no, para, es que para disimular el suyo. Hubiese hecho la intriga, pues. Porque voy nada pelada, es claro, automático. Verdad. Sí, verdad. Pero no es... No, es que para, Nacho, de para Nacho es fundamental. Ah, todo bien. Esta gente llega al Comedy Central. Muy bien. A ver, Nacho se la tuvo que chupar. No. Nakama se separa. Nakama. Bueno, esta pregunta ya la hicimos, pero no por tu modo de trabajo, sino por qué disfrutás más vos. ¿Facebook, Twitter o Instagram? Sí, pensé que iba a decir otra cosa. ¿Qué disfrutás más? Pero no... En realidad Twitter. ¿Twitter? Sí, para ver disfruto mucho más Twitter porque me hace pensar un montón. Mira vos. Akira, ¿fútbol o cualquier otro deporte? Fútbol, obviamente. ¿Qué hincha de obviamente hincha del gran Yokohama Marino, no mentira. hincha de Vélez. Hincha Vélez. Vélez Sarfield. Vélez un chiste de Vélez. A ver. No. Porque hoy hablamos de desiertos. A ver. Ayer se me enojó un hincha de Independiente. Sí. Ah, show, eso lo vi. En el show se me enojó. Se paró y se fue, igual volvió, pero. Después volvió. Golpeó la mesa y un chiste contra Independiente y se enojó. No, igual yo tengo un chiste. No es en contra de él, ¿no? Pero yo hablo de. Tengo un chiste que hablo sobre Nayara Wada, ¿viste? Que claro. ¿Se acuerda de lo que pasó sí, en Nayara Wada? Una convocatoria en el planetario. Una convocatoria en el planetario que me cagué de risa. ¿Y hasta que me así? Claro, hasta que me acordé que soy de Vélez. Claro. No puedes reír. No, pero está bien. Igual. En época la barra de Vélez le dicen el Fortín. Porque son 14. Sí, claro. Ya lo conozco.
¿Algo más, Nachito? ¿Eh? ¿Hay más? Tengo un par de preguntas más, si querés una para más para ella y ya. Dale, una más y ya estamos. Dale, dale. Anita, ¿radio o televisión? Radio. Muy bien. Muy bien. Le pagamos gente. No, porque la tele me parece una cosa fea. No tengo tele. Es verdad. Lo tengo puesto en todas mis redes sociales. No tengo tele porque no quiero. No me interesa. No, claro, para mí la tele es para jugar a la Play, ¿eh? Como, no creo que el Netflix. O Netflix. No le veo utilidad. Pero también puedo verlo en la computadora también. También, para ver la tira Caneto en Comic Central. Aparte la radio e internet te da la opción de elegir lo que estás mirando. En la tele estás pagando por ver algo que tal vez no querés ver. Claro. Eso es verdad. No tienes opción de elegir. Libertad. ¿Pote funcionó hoy? No, ¿vos? Yo sí, pero tampoco voy a, no sé si, porque están las 3 de la mañana, no creo que nadie venga. pero dígala, sí, hay gente que siempre. Estoy en el taburete de Club de Comedia, Plaza Serrano, Jorge Luis Borges 155, a las 3 de la mañana, donde me va a ver mucha gente alcohólica y con ganas de cagarme a trompadas. Pues ahora es picante ya, y ya están todos medio, están de sabrás. Yo estoy mañana, domingo, a las 22:30, en el mismo lugar, Taburete Club de Comedia, ahora que es 1655. Perfecto, los de Mirta. Bueno. ¿Dónde los pueden seguir? Así ya también los seguidores de Casi Hombre los pueden escuchar. Y seguir, disculpen. Yo estoy como @akicaneto, @aki-caneto en Twitter, Akira Caneto en Facebook, @akicaneto en Instagram, y Akira Caneto en Tinder. ¿Gana el que hace stand-up? ¿Gana o no? Yo nunca cogí por Tinder. No, nunca cogí por Tinder. O sea, Happen, todo eso tenés. O sea, sí, Happen, adopta un chico, OkCupid, no gaché por ninguno. O sea, gaché por Instagram, gaché por Twitter, gaché por Facebook. Yo lo encontré en OkCupid y le di una estrellita para que se sienta mejor. ¿Y vos, Anita, ganaste por Tinder o no tenés? ¿O estás en pareja? No, ya estoy en pareja. Listo. Bueno, y no lo conocí por ahí. Muy bien. Conoció por mí todo bizarro. En @AnaFeimer en cualquiera de las redes sociales. Bueno, chicos, gracias por venir al programa. Gracias. Bueno, Nacho mañana lo va a ver seguramente. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Fueron muy divertidos. Y de corazón, la verdad, les quiero agradecer porque me abrieron un espacio por las miraduras. No, mentira. Por las miraduras. Gente, nos vamos, que tengan buen fin de semana. Feliz Día del Padre para todos mañana. Se queda con Rulo y su rock and roll. Chao, nos vemos, chao. Vendí siempre de cara al mar, respiro mejor entre la normalidad que en una gran ciudad. Y a veces no está mal.